Bien, pues comenzamos ya. No nos demoramos más en arrancar esta tercera sesión de mesa redonda del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional del CIAT. Sabéis que se está celebrando el 25 aniversario de este centro y desde luego, pues es para mí un placer que me hayan invitado a coordinar, a moderar esta mesa redonda, en la que me van a acompañar pues tres especialistas en la materia que nos ocupa, que es esa del paisaje rural y la cultura contemporánea en su intersección, ¿no? Son Marifé Smits, luego la presentaré con más detalle, pero bueno, puedo adelantar, profesora de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid. Es Benito Burgos, subdirector general dentro del Ministerio de Cultura en el área de cooperación con las comunidades autónomas. Y es Emilia Román, profesora de esta escuela también, el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Lo que haremos es, bueno, pues voy a comenzar yo con una introducción transversal a los temas que van a tratar, luego los ponentes en sus intervenciones, que seguirán un poco el orden que acabo de enunciar. Y a mí, bueno, pues mi presentación va a ser breve y la he querido ilustrar con una serie de imágenes que, de alguna manera, bueno, pues quieren sugerir una serie de temas que yo creo que van a ir apareciendo de una u otra manera en las diferentes ponencias y que son relevantes para el tema que nos ocupa, ¿no? Y las he estructurado, a ver si funciona, ahí va, a partir de una serie de binomios que, de alguna manera, pues el enfoque actual al tema del paisaje rural nos invita a superar. La primera de ellas es justamente la que le da nombre, ¿no? Esa diferencia entre lo rural y lo urbano. Y bueno, estamos viendo últimamente en los periódicos, quien lo seguís, imágenes como esta, ¿no? Que nos ponen en cuestión esas divisiones o esas separaciones tan claras entre los conceptos. Posiblemente lo veremos en la presentación de la profesora Marifé Smits, que probablemente pues una de las soluciones a ese binomio, esa especie de definición de lo rural como lo opuesto a lo urbano, pues necesita alternativa, como son, por ejemplo, la transición, ¿no? O sea, verlo como una gradación donde ocurren muchas cosas, donde no es simplemente lo uno o lo otro, sino que en medio ocurren muchas cosas y que son necesarias justamente para llegar a esos extremos, ¿no? Luego hay otra, que es lo protegido o no protegido. Es otra separación que, desde el punto de vista del entendimiento del paisaje rural y de su protección, es importante. Porque, por supuesto, nadie pone en duda que haya que proteger paisaje y que tengan que haber figuras de protección de paisaje, por supuesto. Pero eso no significa que todo aquello que no entra dentro de esa categoría, dentro de esas demarcaciones, no tenga que tener un cuidado, no tenga que tener una consideración, despertar una serie de afectos o despertar una serie de afectos que invitan a que también se apliquen sobre ello unas políticas de conservación necesarias. Aparecía, por ejemplo, esa imagen, ¿no? En este caso me voy a Cataluña, es un proyecto de una rehabilitación de unas huertas termales, Caldas de Montjuïc, es el municipio, y es un paisaje que no está protegido, pero que sin embargo era altamente significativo para sus habitantes. Y por lo tanto, pues merece una de esas actuaciones de cuidado a las que me estaba refiriendo. Material e inmaterial. Cuando hablamos de paisaje, hacer una separación nítida entre estos componentes también se vuelve francamente difícil. Evidentemente, el paisaje tiene una componente material y que se manifiesta y que percibimos, ¿no? Pero también tiene una componente inmaterial vinculada en muchos casos a actividades humanas tradicionales, que son las que mantienen esa forma del paisaje, una serie de procesos que son imprescindibles para comprenderlo. Por lo tanto, separar la materialidad de lo inmaterial se vuelve verdaderamente difícil. Pasado futuro, de nuevo volvemos a una, en fin, presentación de dos conceptos que solemos ver como opuestos en lugar de verlos como una transición natural. Y en este sentido, pues bueno, esta imagen es del Festival Concéntrico, creo que de la edición de hace 2 años. Si no recuerdo mal, donde, bueno, pues vemos en un primer plano uno de esos elementos del pasado y a lo lejos una llamada al futuro.
Y en esa tensión, pues creo que también se van a dibujar bastantes de los temas de debate hoy en las siguientes presentaciones. Y en definitiva, otro binomio, el último, que de alguna manera recoge a todos los anteriores, que es esa oposición también nítida entre natural y cultural. Me gusta esta imagen que representa en las cumbres de los picos de Europa a unos arqueólogos haciendo sus labores de investigación, son arqueólogos del CSIC, y que de alguna manera nos están manifestando que frente a lo que pudiéramos pensar, y es que las cumbres de estas montañas son un paisaje primigenio, son un paisaje sin alterar, en realidad no es así. Han estado durante miles de años sometidas al pastoreo y el paisaje que estamos viendo es también un paisaje transformado por la mano del hombre. Y fruto de eso, y como consecuencia de eso, perdón, pues aparecen estos trabajos, tienen sentido estos trabajos de arqueología. Con lo cual, la superación de estos binomios que he ido enumerando, podría haber dicho alguno más, digamos que de alguna manera dibujan el panorama transversal que va a aparecer en las diferentes intervenciones de hoy. Y yo creo que siembra el debate que tendremos a continuación. No me quiero alargar más, doy ya paso a la primera ponente, Marifé Smith, como decía, profesora titular del Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid. Marifé es además investigadora principal del grupo ADAPTA, Sistema Socioecológico, Paisaje y Desarrollo Local. Es una experta en estos temas, lleva muchos años de trabajo, con tanto teóricos como aplicados, relacionados con la ordenación del territorio, en áreas metropolitanas, en áreas rurales y de hecho en el conflicto entre ambas, también los paisajes protegidos. Y nada más, Marifé, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, entonces, mi presentación está... Dime, desde arriba. Mejor, vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a los organizadores, a mis queridos compañeros y amigos de tantos años de trabajos juntos, de proyectos juntos, de publicaciones y bueno, una relación que siempre digo que afectiva, que además pues tiene frutos profesionales, que es la mejor manera de trabajar a gusto, ¿no? Lo que ha comentado Rodrigo pues tiene mucha razón. Realmente lo que vamos a hablar hoy pues enmarca dentro de esos binomios que él ha comentado. Concretamente, yo voy a hablar de paisajes culturales protegidos y cuál es la eficacia de las medidas de conservación, basado un poco en este marco de referencia que son los paisajes culturales y concretamente los paisajes culturales rurales y a tenor de una serie de productos de investigación que tenemos desde hace varios años y ver un poco cuál es el papel de estos paisajes culturales, cuál es su valoración y cuál es esta eficacia de la conservación que os pongo aquí. Me he permitido el lujo de poner esta imagen de una pintura de Camille Pissarro sobre un paisaje cultural rural precioso que se encuentra, es un pintor francés como sabréis, que se encuentra esta pintura en el Museo de Arte de Filadelfia y que me parece que es una imagen fantástica para empezar a hablar de este tema. Aquí os he traído, no sé si las animaciones se me han ido, pero bueno, da igual. Os he traído un poco la idea sobre la que podemos comentar hoy, que es un paisaje cultural rural, desde un punto de vista socioecológico. Nuestro marco de referencia de investigación son los sistemas socioecológicos, como sistemas adaptativos, complejos, que han coevolucionado en un plano que sería, digamos, el medio ecológico, el ambiente, y un plano que es la cultura, el hombre, ¿no? La interacción entre estos dos planos. Entonces, acaba de decir también Rodrigo, cuando ha puesto la imagen de esas montañas en los picos de Europa y los arqueólogos pues, haciendo su trabajo, que parece, su apariencia es de un paisaje natural, pero que realmente no lo es un paisaje que ha sido utilizado por el hombre milenariamente. Realmente, cuando hablamos de paisaje cultural, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Existen paisajes que no sean culturales, perdón, en la actualidad? La respuesta es no.
desde cualquier ámbito. Los habrá más o menos intensamente utilizados por el hombre, pero con, todos sabemos, con la globalización y con la actuación del ser humano en la naturaleza, pues el paso del hombre es evidente en cualquier rincón del planeta. Nos vamos a la Antártida y tenemos huellas del hombre allí, en la atmósfera, en el hielo, en todas partes, ¿no? Luego, realmente, cualquier paisaje es cultural. Podríamos tener el debate de hasta dónde llegar o no llegar con el término cultural y natural, pero es muy difícil de separar ese binomio, como ha comentado Rodrigo. Entonces, nosotros, dentro de esta definición de paisaje cultural rural, como os decía, lo enmarcamos dentro de lo que es un sistema socioecológico y en el que el hombre tiene un papel, ser humano, mejor dicho, tiene un papel muy importante, porque los ha utilizado y los ha moldeado a lo largo de siglos, sobre todo en algunas áreas geográficas del planeta. Estamos ahora mismo en la cuenca mediterránea, en el que es uno de los focos más importantes de cultura en el mundo, y el papel del ser humano, el papel de las actividades humanas en estos paisajes es fundamental. No existirían estos tipos de paisajes que ahora mismo valoramos tanto sin la actividad humana. Es decir, que lo que hemos hecho el ser humano es moldear estos territorios, estos ambientes ecológicos, con un fin, que es el de sacarle un producto, vivir, y tener la peculiaridad que tienen este tipo de actividades tradicionales que están vinculadas a un paisaje cultural rural, es el intentar modelar ese paisaje imitando los procesos naturales, imitando los procesos ecológicos, con el fin de obtener un beneficio óptimo. No un beneficio máximo, sino un beneficio óptimo, de tal manera que la relación entre explotación y conservación sea una relación eficaz, una relación evidente, no una relación de maximización de producción, ¿no? De tal manera que lo que se consigue es un mosaico de sistemas que son productivos y un mosaico de sistemas que son más naturales, remanentes de hábitats naturales, y todo ello con una gran heterogeneidad que implica una serie de procesos ecológicos en el que se puede destacar la diversidad ecológica o biodiversidad, que ya os adelanto que no es lo mismo, pero bueno, los ecólogos siempre tenemos esta referencia de no es lo mismo diversidad biológica que biodiversidad. No creo que tengamos tiempo de comentarlo ahora, pero podemos luego, si alguien quiere saber exactamente el porqué, ¿no? Pero bueno, es una palabra de estas de moda, biodiversidad, y se ha comido a la de diversidad biológica, ¿no? Pero en cualquier lugar, este tipo de paisajes heterogéneos pues mantienen un montón de procesos ecológicos, y como digo, uno de los procesos ecológicos que mantienen es una alta biodiversidad, digamos, de manera más coloquial. Y todo ello da a este tipo de paisajes pues un valor natural y cultural pues que hay que resaltar, un gran valor, ¿no? De hecho, de aquí surgen una serie de conceptos, como pueden ser los sistemas agrarios de alto valor natural, que en la actualidad en Europa se están teniendo muy en cuenta su conservación como paisajes que deben de mantenerse, sistemas agrarios que deben de mantenerse y deben de potenciarse, que mantienen unos altos valores además naturales, no solamente productivos, sino también naturales, ¿no? Son los famosos HNVF, que son las siglas en inglés de estos sistemas agrarios de alto valor natural, que son nada más y nada menos que otra forma de llamar a los paisajes culturales rurales. Bueno, pues, ¿cómo surgen entonces? Tal y como aparece aquí, pues serían la interacción entre las características naturales del medio con las actividades humanas, actividades rurales que hemos dicho antes, aprovechando las características del medio, es decir, esos factores naturales, y se generan unos sistemas rurales de cuya interacción surgen los paisajes culturales rurales, que finalmente tienen un valor, y es que reflejan estas características de las poblaciones locales que las han moldeado, que realmente los han generado y que los mantienen. Y de esa manera también subsisten esas poblaciones, ¿no? Es lo que se denomina el conocimiento ecológico tradicional, por TEC, por sus siglas en inglés, que también es un concepto bastante en auge en estos momentos, ¿no? La valoración de ese conocimiento ecológico tradicional tan vinculado a estas características. Bueno, de esta manera, entonces, los paisajes culturales rurales podríamos decir
que, haciendo una especie de resumen, son sistemas socioecológicos, como os decía antes, que están relacionados con las características del medio, las características geográficas, climáticas, en definitiva todas las características ambientales, que permiten mantener una alta biodiversidad, decíamos, es decir, que tendríamos una gran diversidad de hábitats y, por tanto, especies, y todo ello como resultado de estas prácticas agrarias que el hombre ha moldeado, ha adaptado a las características de ese medio. Y ha permitido también el mantener una economía tradicional que es resultado de estas interacciones de las que estamos hablando. De hecho, estos paisajes culturales rurales se dice que son históricamente multifuncionales, es decir, que tienen capacidades múltiples y no recientemente, sino desde el momento que surgió muchos siglos atrás, ¿no? Es decir, que son áreas que contienen múltiples funciones del territorio. Y aquí tengo que hacer la advertencia a otros conceptos también muy relevantes en la actualidad, desde hace algunos años, que son los servicios de los ecosistemas. Cuando nosotros definimos lo que es un servicio de un ecosistema, lo definimos como aquellos beneficios, que de manera un poco simple os lo voy a comentar, aquellos beneficios que los ecosistemas les proporcionan a quién. A los seres humanos. Es una definición antropocéntrica de la manera de hablar de procesos ecológicos y cómo esos procesos ecológicos producen una serie de beneficios para la población humana que nosotros hemos denominado como servicios ecosistémicos. Los paisajes culturales rurales proporcionan todo tipo de servicios ecosistémicos. Estos servicios se podrían dividir a grosso modo en servicios de producción, evidentemente abastecimiento, pues lo cumple, servicios de regulación, tipo regulación del ciclo del agua, regulación del clima, etcétera, etcétera, que también lo cumple. Y luego un papel también muy importante que son los servicios culturales, que tienen que ver con servicios de tipo emocional, de tipo simbólico, de tipo religioso ritual, de recreación, de cultura en sí misma, de ocio. Este tipo de servicios de los ecosistemas también en la actualidad son muy valorados y están absolutamente vinculados a los paisajes culturales rurales, si no podemos olvidarlo. Por ejemplo, el turismo basado en la naturaleza es un servicio cultural de los paisajes culturales rurales, ¿vale? Todo este tipo de movimientos turísticos tienen que ver con estos servicios ecosistémicos culturales que nos proporciona este tipo de sistemas. Entonces, no me quiero alargar mucho, pero os quería comentar, hemos abarcado muchos aspectos de esto, entre ellos pues este paradigma urbano-rural y la dicotomía entre los dos tipos de sistemas, pero en este momento quería comentaros acerca de esta consideración de los paisajes culturales rurales como sistemas a proteger. Antes hemos comentado que un paisaje que nosotros nos encontremos va a ser prácticamente siempre cultural, más o menos con una actividad más o menos intensa por parte del hombre, pero difícilmente vamos a encontrar paisajes que no lo sean, unos más silvestres, menos silvestres, pero la huella del ser humano siempre ahí, ¿no? Entonces quería comentaros un poco sobre la experiencia que nosotros llevamos desde hace varios años, cuál es esa consideración dentro de los esfuerzos de protección de los paisajes culturales rurales. En la realidad ha supuesto, hace unos años, creo que por el año, no me recuerdo la década de los 90 o quizá 2000, no me acuerdo la de la fecha, pero hubo una reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la famosa IUCN, que se realizó en Durban y allí pues surgió lo que se denomina el famoso Acuerdo de Durban, que lo que hizo fue cambiar las perspectivas de las áreas protegidas, es decir, que pasar de las primeras áreas protegidas en las que, aquí os he marcado, principalmente se tenía en cuenta lo salvaje, lo natural, lo famoso wilderness naturalness, pues allí se empezó a dar mayor importancia a toda la cultura humana. Entonces, en ese acuerdo de Durban subieron varios escalones la consideración de lo que sería el paisaje cultural. Supuso, como indico aquí, una ampliación de la idea convencional de la conservación de la naturaleza y se tomaron medidas para la conservación de los paisajes culturales más allá de los criterios tradicionales que se han tenido habitualmente para conservar las áreas como áreas protegidas.
Muy bien, pues surge este cambio, es el nuevo paradigma de las áreas protegidas, se llama así, y surge un cambio que iría de lo que podemos llamar wilderness naturalness a culturalness. Bueno, pues me parece un cambio importante. ¿Hasta qué punto esto se ha llevado a cabo? Entonces, una de las cosas que nosotros nos hemos planteado en relación con los paisajes culturales como sistemas socioecológicos, ¿cuáles son las estrategias de protección de los paisajes rurales? ¿Cuál es el protagonismo de estos paisajes culturales rurales en los espacios naturales protegidos? ¿Y cómo poder identificar si hay una eficacia en la promoción y en la protección de estos paisajes culturales rurales? Bueno, pues al final nuestro ámbito de estudio es un ámbito cuantitativo y entonces utilizamos herramientas, desarrollo de modelos que nos permitieran pues relacionar estos dos planos que pongo yo aquí, estas dos dimensiones, que son el paisaje cultural rural, parte del protegido, y los procesos socioeconómicos y culturales, con la idea de cuantificar en qué medida, pues a través de la protección del territorio, pues se podría contribuir a la protección, al mantenimiento de estos sistemas socioecológicos que no son únicamente un paisaje, sino que requiere detrás una economía local que la mantenga. Bueno, pues aquí aplicamos unas herramientas, unos modelos numéricos de interdependencia que no voy a comentar, pero que nos permitieron pues, aclarar estas interacciones entre estas dos dimensiones que yo os pongo aquí. Bueno, todo lo que os voy a comentar es muy resumido, son de algunos resultados que podemos destacar de publicaciones, que nombro algunas de ellas, unas con nuestros compañeros del grupo del paisaje cultural aquí de la escuela. Y bueno, pues voy a resumir un poco lo que nosotros hemos visto desde este aspecto, desde este objetivo. Este es un pequeño resumen. Hemos estudiado esta eficacia de las áreas protegidas, evidentemente dentro, fuera de los límites administrativos de las áreas protegidas y con su evolución en el tiempo y en diferentes zonas, ¿no? Principalmente hemos estudiado en la Comunidad de Madrid pues, diferentes circunstancias, tanto desde el punto de vista de la proximidad, del tipo de territorio que es interesantísimo de estudiar, y también de pues, bueno, pues, la financiación de la investigación. Pero también hemos estudiado, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, también, o sea, la comunidad andaluza, y bueno, pues los resultados son muy similares, de tal manera que yo puedo poner este esquema como un resumen de lo que nos hemos encontrado con los resultados que hemos tenido a partir de estas modelizaciones. Hemos visto, con las imágenes yo creo que se puede ver bien, cómo un paisaje cultural de este tipo, esta es la provincia de Madrid, la región de Madrid, un paisaje cultural de este tipo, tradicional, ahora hablaremos un poco de él, ha ido pasando hasta alcanzar este tipo de paisaje. Es decir, que hemos llamado que es una simplificación y una homogeneización del paisaje. Antes brevemente os he comentado, esta es una imagen típica de un paisaje cultural rural que mantiene una heterogeneidad que permite a su vez mantener tensiones energéticas entre diferentes unidades del territorio y mantener una serie de procesos ecológicos, os decía, entre ellos una alta biodiversidad, de las mayores del mundo, similar a la selva amazónica, aquí entre nosotros. Se mantiene con otro tipo de especies, pero una diversidad que nosotros medimos en bits, en unidades de información, que llegan a unos 6 bits. Son los valores más altos que se han encontrado en el mundo, junto con la selva amazónica. Pues me parece un dato importante de resaltar. Bueno, pues a partir de la protección, o sea, hemos protegido este paisaje porque hemos decidido que era muy valioso, vamos a protegerlo. ¿Qué ha pasado en la evolución del tiempo? Bueno, pues ha pasado esto, como os decía. Se ha perdido esa heterogeneidad, se ha marginalizado, se ha homogeneizado. Y bueno, podemos decir que es un proceso de marginalización del paisaje. Desde el punto de vista del plano ecológico, lo que hemos tenido es este paso de un paisaje multifuncional, como decíamos antes, a un paisaje eminentemente forestal. Parece que es el valor más grande que se le está... Esto es una polémica importante. Se está dando muchísimo valor al paisaje forestal, que no digo yo que no lo tenga, pero bueno, nuestro objetivo era conservar este paisaje. Desde este punto de vista, pues el resultado final es poco discutible, ¿no? Al final lo que hemos tenido es un declive de la gestión tradicional, una matorralización del territorio,
una tendencia hacia la naturalidad, una expansión de las tierras más forestales hasta llegar a un paisaje forestal. Es un proceso realmente de abandono del paisaje cultural, lo que hemos tenido como consecuencia de su protección. Y en cuanto a la ruralidad, se ha perdido, se ha pasado de una situación de ruralidad eminente hacia una economía no agraria, no rural, ¿no? En estas poblaciones locales. Esto realmente puede incluso a llegar a preocupar. Cuando nosotros vamos a los objetivos de los planes rectores de uso y gestión de estas áreas protegidas, en función de su categoría, en este caso es un parque natural, un parque regional, como se llama en Madrid, pues uno de los objetivos importantes era mantener esto y mantener las actividades tradicionales. Sin embargo, en estudios que hemos hecho justamente de manera conjunta, pues hemos visto que esto ocurre no solamente aquí, sino se ha hecho un estudio en toda España con la categoría de protección de paisaje protegido, y lo que hemos visto nosotros es exactamente esta situación, una pérdida del paisaje que se quiso proteger en su momento. Bueno, aquí quería hacer un comentario sobre uno de los aspectos que se pierden, no sé si voy bien, voy fatal, voy rápida. A ver, uno de los aspectos que se pierden pueden ser aspectos muy emblemáticos, y no solamente emblemáticos, sino aspectos funcionales en el territorio. Y hago referencia a la foto primera de la diapositiva anterior, en la que hablábamos de una serie de características de heterogeneidad que se mantienen entre distintas unidades del territorio y que están delimitadas, digamos, por redes de setos. Cuando se pierden estos, se abandonan estos paisajes culturales, lo más normal es que se pierdan estas redes de setos, y bueno, pues toda la pérdida de aspectos que os pongo aquí, que también se pierden conjuntamente, como la conectividad entre hábitats, la resiliencia del paisaje, la diversidad de especies, servicios de los ecosistemas proporcionados por los setos, que son muchos y sería bonito hablar de ello, y también se pierde conocimiento ecológico tradicional. Voy a hacerlo más rápido porque veo que voy mal, y este es un caso de estudio aquí en Madrid. Justamente esta zona verde más fuerte es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, esta más clarita es el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, y esta trama que tenemos aquí es una red de setos, es un paisaje de setos valoradísimo en Europa, no aquí. Sin embargo, es un paisaje cultural histórico, el origen es la transhumancia, anterior al siglo XIII, es decir, que estamos viendo un paisaje que es como poco del siglo XIII, de la Mesta, y luego que la UNESCO este tipo de paisajes lo llama paisaje fósil, es un paisaje cultural relicto, y en definitiva es un paisaje cultural que está en desaparición. Varios trabajos que nosotros hemos hecho pues nos han dado esta situación del paso de un paisaje de setos con la importancia que tiene, que en algunos casos se mantiene, pero en la tendencia, la flecha, lo que nos está indicando es la intensidad del proceso de degradación de este paisaje. Entonces, en algunos casos se ha mantenido, pero en otros casos lo que tenemos aquí es una imagen evidente de abandono de esos setos o bien de eliminación de esos setos. Ya no existen esos setos, los muros están caídos, aquí teníamos unos pastos, unas dehesas, y lo que tenemos es matorral. Ese es un proceso de pérdida totalmente. Ya termino con esta reflexión que nos hacemos nosotros, que aparece en alguno de los textos de nuestras publicaciones, ¿no? En la que llamamos la atención que este marco legislativo que regula la aplicación de las categorías de protección de los espacios naturales protegidos para gestionar el paisaje cultural rural, pues realmente con demasiada frecuencia no es eficaz. Y nosotros lo que llamamos áreas protegidas que tienen unos objetivos que no se cumplen, no quiero decir que en todos los casos, sino estoy haciendo referencia a aquellos que hemos visto que realmente son numerosos los que hemos mirado y que realmente no cumplen con sus objetivos, lo llamamos parques de papel, protegidos solo de nombre, porque en la realidad pues no se han cumplido los objetivos de conservación, y lo que hemos hecho es perder un paisaje cultural rural que queríamos conservar, ¿vale? Bueno, pues con esto termino, espero no haberme pasado mucho, Rodrigo, perdón. Gracias. Bueno.
Bueno, a continuación, como decía, va a presentar Benito Burgos. Benito es gestor cultural y es conservador de museos del Ministerio de Cultura y Deporte. Actualmente ocupa el cargo de subdirector general de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas en la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y donde dirige y coordina pues, los programas de Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades. Bueno, pues casi que te doy la palabra, Benito, y muchas gracias por estar con nosotros para que... sí, está cargando la presentación, para que proceda. Tengo aquí, he traído dos, pero si me abrís la página web de Cultura y Ciudadanía, me apaño. Cultura y Ciudadanía. Vale. Sí, pasamos a Emilia y mientras tanto resolvemos. Sí, pues como queráis, me da igual, ¿eh? O sea, yo me apaño sin diapositivas también. Bueno, ha habido un pequeño problema informático, así que cambiamos el orden de las intervenciones. Y seguimos con Emilia Román. Emilia Román es profesora, como decía anteriormente, profesora de la escuela en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, donde además ahora mismo es secretaria académica. Y bueno, los trabajos de Emilia Román se entienden en el campo del patrimonio y del paisaje, especialmente, y creo que hoy nos va a hablar de ello, de los paisajes vinculados a las actividades tradicionales de la producción de sal. Estos trabajos, pues, de alguna manera enfrentan esos conceptos o esos binomios con los que yo introducía la sesión y de alguna manera pues también ponen y emplean las nuevas tecnologías, los sistemas de información geográfica y las modelizaciones tridimensionales para su estudio, ¿no? Como elementos patrimoniales. Y nada más, muchas gracias, Emilia. Gracias. Mira, me funciona, es que muchas gracias. Gracias a la organización, a Rodrigo, a Gabriel y a todos y todas las presentes por invitarme a contar pues mis locuras, ¿no? Con el tema de los paisajes de la sal, que fue un tema que empecé con la tesis doctoral y es que me enganchó de tal manera ese, ¿no? Ese sentimiento hacia los paisajes culturales que no he podido desprenderme de él. O sea, casi que la tesis doctoral fue un inicio, ¿no? de las investigaciones. Los paisajes de los que voy a hablar hoy son paisajes culturales de la sal, paisajes productivos, de producción artesanal de la sal, que emplean pues, métodos muy sostenibles para extraer esa sal, porque se basan principalmente, hay paisajes de mina, ¿no? De estación minera, etcétera, pero de los que voy a hablar hoy utilizan la evaporación solar y la ventilación para la producción, ¿no? de esta sal. Aquí tenemos, por ejemplo, un paisaje de Islas Canarias, de las Hainas de Janubio, maravilloso. Son paisajes presentes en la península ibérica y en la isla y en general en el mundo, paisajes milenarios, o sea, que tienen, hay muchísimos restos arqueológicos, fueron explotados por fenicios, por romanos, etcétera. Llevan miles de años en nuestros territorios. Aquí tenemos Marifé Salinas de Cabo de Gata. Luego contaré, no, esa foto no está trucada, está hecha con el móvil.
y el color rosa luego contaré a qué es debido. Y en España hay unas salinas, unos paisajes culturales muy específicos que no hay en otros sitios de Europa por el clima y también por otra cuestión hidrogeológica que luego voy a contar, y es que tenemos ríos salados, ¿vale? Y hay salinas de interior, de evaporación, también milenaria. Este es el maravilloso, las maravillosas salinas de Añana, en el norte de España, y todo esto que veis aquí son más de 5.000 eras de evaporación que conforman este paisaje desde época romana. La población, aquí se ve una imagen, ¿no?, más en 3D, esa es la población, y llevan presentes en el paisaje, en ese territorio, como os digo, desde hace miles de años. Hay restos arqueológicos antiquísimos. Y estas son las estructuras que, digamos, hacen la adaptación, ¿no?, de estos sistemas de explotación, de estos paisajes, a ese valle de sal, que se conservan, son de madera, se conserva por el propio uso productivo, ¿no?, del paisaje. ¿Qué ocurre? Que son paisajes maravillosos, históricos. La sal, luego hablaré, ¿no?, de la importancia de la sal en la historia, pero en los últimos años, en los últimos 70 años, ha habido un abandono brutal, y lo más importante para mí, ¿no?, que es un olvido social tremendo de este tipo de paisajes. Solo la gente mayor, cuando yo hacía mis visitas de trabajo de campo, los mayores de 70, 80 años se acordaban de la salina, pero la gente, pues a partir de 60 tal, es que apenas tenían recuerdos de estos paisajes que se encuentran en ámbitos rurales. Este es un paisaje también de la sal de interior en Jaén, ¿no?, en Hinojares, y ya veis el estado de deterioro que hay. Se ha intentado meter técnicas nuevas de explotación con nuevos materiales que lo que han hecho es deteriorar el conocimiento del que hablaba Maricé, ¿no?, de ecológico, ¿no?, y territorial, de la cultura, del material local, etcétera. Y esto, pues, en mi tesis doctoral se centró sobre todo en los paisajes de la sal en Andalucía, pero hay casi 200 salinas, el 80% de las que visité era para echarse a llorar. Este era el aspecto, porque, claro, son paisajes naturales, pero también culturales, y tiene asociado un patrimonio tremendo, constructivo, que luego lo vamos también a ver en la presentación. ¿Por qué han sido tan importantes en la historia estos paisajes? Porque la sal tiene muchísimos usos, ¿eh? O sea, fijaros, hay unas necesidades biológicas del ser humano, de la ganadería también, se utilizan históricamente en la industria, por ejemplo, para el curtido de pieles, en la medicina, para desinfectar. Tienen una connotación religiosa porque está asociada a la pureza, ¿no?, a la divinidad, etcétera. De hecho, las catedrales en la Edad Media se bendecían, se echaba sal, ¿no?, para ahuyentar a los diablos, ¿no? Y lo más importante, la alimentación. Hasta que se inventó la nevera, era el principal medio de conservación de los alimentos, ¿vale? Entonces, era fundamental. La palabra, de hecho, la palabra salario, seguro que lo sabéis, ¿no?, viene de... Se pagaba a los romanos, o sea, a los soldados romanos con sal, con saquitos de sal, porque era el oro blanco histórico hasta mitad del siglo XIX. Fijaos, de hecho, se dice que la cuna, ¿no?, de la civilización mediterránea está relacionada con esa explotación de la sal. Ahí podéis ver en ese mapa todo el sur, ¿no?, de la península, ¿no?, con todas las factorías de salazón asociadas a salina. Y de ahí se exportan todos los productos a todo el arco mediterráneo. De hecho, podemos encontrar en las costas del sur de España muchísimos restos de esa explotación y de esa cultura, ¿no?, del tratamiento de alimentos a través de la salazón, ¿no?, de las factorías de salazón. ¿Por qué tenemos ríos salados en España? ¿A qué es debido? Pues es una cuestión geológica, hidrogeológica, ¿vale? Fijaos, esta es una imagen del mar de Tetir, hace 200 millones de años. La mitad de la península, toda la parte este y el sur, estaban cubiertas por el océano, ¿vale?, por el agua. Y entonces, con la extensa, digamos, los extensos tiempos geológicos, se fueron cerrando, ¿no?, se quedó una laguna interior que se fue evaporando y quedó una gran costra de sal bajo todos los depósitos, ¿no?, que vinieron posteriormente, ya lo digo, con el transcurso de los miles de años. Fijaos, esto es un mapa que hizo un arqueólogo que ha trabajado mucho, ¿no?, Alberto Plata, que ha trabajado mucho también con temas de salinas desde su campo disciplina, y aquí podéis ver un inventario de salinas a mitad del siglo XIX, porque se mandaban a la corona, ¿no?, se mandaban pues a la Real Hacienda, ¿no?, se mandaban inventario, etcétera, y podéis ver, ¿qué veis?
hay una confluencia perfecta entre lo que es la huella del mar de Tetis y la salina, ese conocimiento de cada marife del territorio. No necesitaban tecnología para saber dónde tenían que colocar las instalaciones, ¿no? Esa sostenibilidad y esa cultura, ¿no?, que me parece espectacular. Y esto está trabajado también con sistemas de información geográfica, como hacen, ¿no?, porque para cuando uno trabaja con escalas territoriales hay que tener también herramientas, ¿no?, que nos ayuden y nos apoyen en las investigaciones. Entonces, esto es de la tesis doctoral, pues todo lo que son los condicionantes hidrogeológicos. Lo que veis en amarillo, esto es Andalucía, ¿no?, y es la huella del antiguo mar de Tetis, donde, y aquí están los acuíferos, todo el sistema hídrico, y donde están las arenas, encima de la huella del mar de Tetis, perfectamente ubicadas, sobre todo las de interior, porque las de litoral, que hay dos tipos fundamentales en este tipo de salinas de evaporación, están en la costa y se nutren del agua del mar, que es salada, ¿vale? El agua de mar, por cierto, el agua de salada de interior, que se llama salmuera, puede tener hasta 10 veces más sal que las salinas de, o sea, que la sal de mar, ¿vale? El Mediterráneo tiene como en torno a 35-40 gramos por litro, y en Añana, este valle salado que hemos visto, a veces ha salido hasta con 350 gramos por litro. O sea, es una barbaridad, Bien, otra cuestión, claro, Marife, esto lo voy a tratar porque, claro, la experta está aquí, ¿no? Es un ecosistema, los ecosistemas salinos, digamos, son absolutamente, bueno, puesto biodiversidad, lo siento, a lo mejor no vale el término, pero hay muchísima tipo de fauna, ¿vale? Depende del grado de salinidad, porque esto va pasando por diferentes albercas y hasta llegar, o sea, desde casi agua de mar, donde hay diferentes peces, etcétera, muchísimas aves que se alimentan de crustáceos, ¿no?, como puede ser la artemia salina, que es típica de zonas de litoral y que se ha encontrado, yo me he encontrado en trabajo de campo, en salinas en Córdoba, o sea, animales que son de litoral, que están en el interior, ¿no? Y luego, fijaos, estos colores rosas, estos de salinas de Cabo de Gata, que están producidos por algas y bacterias halófilas, microalgas, que le dan ese color rosado, y esta es una de las causas de que los flamencos sean de color rosa, porque se están alimentando de este tipo de, ¿no?, de animales, ¿no? Bien. También las salinas de interior son súper, en cuanto a biodiversidad, otro tipo de coleópteros, moscas de agua, etcétera, pero son súper valiosas. Incluso la propia vegetación, la salicornia, que es una vegetación que vive en ambientes muy salinos y que es más del litoral que del interior. Entonces, te puedes encontrar vegetación que corresponde más a las playas y al litoral en la campiña cordobesa, en medio de un olivar. O sea, es un endemismo ahí maravilloso, ¿no? Incluso, como decía, artemia salina. Bien, se me ha ido esto iba a salir de forma pausada, pero bueno, lo cuento, no está la dinámica esta no sale, ¿no? Bueno, los paisajes de la sal, aparte de ese gran valor histórico, ¿no?, y natural, son paisajes culturales también, como decía Marifé. Esto iba a salir por pasos, pero ya digo que os lo cuento de una vez. Porque tenemos una serie de procesos e infraestructuras que están, digamos, destinadas a la obtención del producto, el almacenamiento y la distribución y comercialización de la sal, y que tiene una estrecha vinculación con el territorio. Es decir, yo tengo un proceso donde tengo que localizar y obtener agua salada, en litoral o en el interior, tengo que transformar esa agua salada en sal, lo tengo que almacenar y luego transportar. Esto depende absolutamente del territorio, de las características hidrogeológicas, la geomorfología, etcétera. La transformación va a depender del clima, de la temperatura, de la ventilación, de la evaporación. El almacenamiento va a, digamos, los alfolíes, todos esos edificios que albergan la sal, dependen de los materiales locales que se encuentran en la zona. Y, por último, el transporte se apoya en la red de carreteras, caminos históricos, etcétera, que existen en el territorio. Todo esto, ese proceso, cuando conecta con el territorio, lo que empieza a producirme es un patrimonio. ¿Patrimonio en forma de qué? De arquitectura salinera, viviendas de salineros, edificios industriales, ermitas, ahora vamos a ver algún ejemplo. Todo lo que son los sistemas industriales o protoindustriales de producción, ¿no?, canalizaciones, norias, etcétera, molinos, edificios de almacenamiento y todo el sistema de vías pecuarias. Y luego, un patrimonio mueble muy interesante en cuanto a herramientas, documentos históricos, cartografía, literatura, fotografía y, de lo que hablaba también antes Rodrigo, el intangible.
Hay léxico salinero muy distinto en función de las regiones donde nos estamos moviendo, costumbres y tradiciones, fiestas, música, gastronomía, etcétera. Todo eso, esa relación, ¿no?, esa intersección o esa secuencia a lo largo del tiempo nos produce un paisaje cultural. Voy a pasar de forma muy rápida algunos ejemplos, ¿no?, para que veáis la grandeza de estos paisajes tan olvidados, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, al patrimonio construido de la sal, porque tiene relacionados en casi todas las salinas de España, que hay miles de salinas, de paisajes culturales de la sal. Pues hay arquitectura industrial, esta es arquitectura doméstica, ¿no?, que son el poblado de Salinas de Cabo de Gata, que se construyó para los trabajadores de las salinas, ¿no?, o ermitas, edificios para ciegos, alguna catedral también que está hecha con los beneficios, ¿no?, de salinas, incluso arquitectura defensiva, ¿no?, porque era como el oro blanco, pues había que defender pues todas estas balsas de evaporación. Y aquí tenía algunos ejemplos que no me paro a contar, pero hay muchísimos, ¿no? Este me interesa porque es un edificio mixto, ¿vale? Aquí abajo está el almacén y aquí está la vivienda de la Casa de Administración de la... Este es de Salinas de Hinojares, ¿vale? La Casa de Administración de las Salinas, que está en un estado de deterioro bastante lamentable. De hecho, he revisitado algunas y me he encontrado con este patrimonio ya caído. O sea, que las últimas fotos quizá de alguna de las salinas las tengo yo en el archivo, ¿no?, en los archivos de la tesis. O este almacén, por ejemplo, de Salinas de Fuente Camacho, que, aunque la cubierta es más moderna, los muros son de origen romano, en Loja, en Granada. Pero no solo en los edificios, es que también en lo que son, como decía, los sistemas de canalización y las superficies de evaporación, también hay un patrimonio ahí y una cultura, el saber, ¿no?, el saber local, ¿no?, de construcción, de acondicionarse al clima, etcétera, muy, muy interesante. Encuentros de canalizaciones, utilización de materiales locales para las balsas de evaporación. O sea, ahí podríamos hablar también muchísimo. Por falta de tiempo, voy a ir poniendo algunas fotografías. Esto es lo que decía también de otro tipo de patrimonio, ¿no?, de la sal. Esto es un grabado holandés del siglo XVIII de la bahía de Cádiz, tan cartografiada, ¿no?, por esa posición estratégica, ¿no?, militar y comercial. Aquí tenemos Cádiz y fijaos, todos estos cuadraditos aquí que se ven representan paisajes de la sal en la bahía de Cádiz, que es un paisaje muy, muy, muy salino, ¿no? Tiene una identidad toda la bahía súper salinera, pero es que destacan más que algunas de las ciudades que estaban en aquella época en la bahía de Cádiz. Por supuesto, otra representación simbólica, identitaria, asociada a los paisajes de la sal, es todo el tema de la literatura. Hay muchísima poesía, prosa, que habla de estos paisajes. Fotografía histórica a través, por ejemplo, de postales, muy de San Fernando, de toda la bahía. Pues hay colecciones estupendas, ¿no?, que están reflejando esa cultura, ¿no?, del territorio. Incluso, como decía, pintura o fiestas populares. Me encantó este cartel, ¿no?, de Feria del Carmen y de la Sal, ¿no?, de unas ferias en San Fernando, tan introducido, ¿no?, en la cultura de las poblaciones. Y de hecho, no voy a entrar en detalle en la tabla, pero hay bastantes asociaciones salineras, a nivel internacional, a nivel nacional, y tratan muchísimos temas, ¿vale?, desde temas generales de historia, tipos y usos de sal, temas relacionados con el medio ambiente, por supuesto nutrición en cuanto a la salud, gastronomía, la producción industrial, pero sobre todo artesanal. Las asociaciones se unen, digamos, sobre todo las más locales, para defender este tipo de patrimonio más artesanal. Hablan de patrimonio natural y cultural y también de investigación y de difusión científica. También en las investigaciones pues hemos analizado algunos casos de puesta en valor y de reactivación de salinas, ¿no?, a nivel de la península, ¿no? Entonces, aquí hay algunos casos, voy a mostrar un cuadro resumen, pero para que veáis la importancia, entre otras cosas, de acometer estos proyectos de forma pues coordinada y cooperativa. Es decir, tiene que estar la administración regional, la administración local, propietarios, tiene que haber asociaciones. No vale solo con... Muchas veces, cuando solo tiran los propietarios, el uso de la salina no funciona, ¿vale? Diferentes fuentes de financiación, privada, pública, nacional, internacional. Por supuesto, planificación de los trabajos de rehabilitación. Y fijaos, esto es muy importante. Para que salga adelante la salina, aparte de que haya usos turísticos, educativos,
lúdicos, pues hay también terapéuticos, baños de la salina, gastronómicos, etcétera. Tiene que haber actividad salinera. Es importantísimo que siga manteniéndose la actividad de estos paisajes en marcha, ¿vale? Aunque se combinen con otro tipo de actividades. Bueno, y con la locura esta de estudiar los paisajes, pues cuando acabé la tesis dije, se me ha quedado corto, tengo que seguir, ¿qué hago? ¿No? Y entonces, bueno, esto se supone que salía una flecha, esta flecha salía después, dije, me voy a ir a la región central de Chile. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica es la única región con clima mediterráneo, muy parecido, bueno, igual que el, ¿no?, el nuestro arco mediterráneo, y además porque ya había leído algunos textos históricos que hablaban de que andaluces, ¿vale?, en el siglo XVI habían viajado a la región central de Chile y, bueno, dije, voy a ver si ahí hay este tipo de paisaje y cómo son, ¿no? Entonces, bueno, pues me embarqué en la aventura, empecé a cartografiar, buscando en libros, en textos históricos, etcétera. Sí que había, son todas de litoral, aquí hay pues son unas poquitas, ¿no?, 7, 8, algunas ya desaparecidas, solo las pude encontrar en textos, ¿vale? Otras sí que las pude visitar, estaban abandonadas o estaban desaparecidas y algunas activas. Bueno, ahí tenéis esas cartografías también hechas con sistemas de información geográfica, porque son paisajes de escala territorial, son estructuras territoriales que no se pueden, digamos, abordar con determinadas herramientas. Y entonces ahí empecé a viajar. Me decían que en Chile no había patrimonio de la sal. En España sí, que tenía miles de años, pero es que en Chile solo tenían 500 años, 400. Dije, bueno, no está mal, ¿no? Porque además en los textos históricos que estuve revisando, sí se hablaba de que esas salinas existían en época, o sea, explotadas por indígenas, pero eran salinas naturales. Y al ir los andaluces lo que hicieron fue, antropizar el territorio y empezar a utilizar las técnicas que, pues, es una transmisión cultural, ¿no?, de ese manejo del territorio de unos sitios a otros, ¿no? Entonces, sobre las salinas naturales se empezó a antropizar el territorio. Aquí tenemos algunos almacenes de sal. Fijaos, esto pues está ahí olvidado, ni siquiera lo sabían. Esto, cuando lo llevé al Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, se quedaron impresionados porque no sabían ni que existía todo este patrimonio de maquinarias en un estado pues de conservación regular, ¿no? Algunas estructuras relacionadas con temas industriales, ¿no?, sobre la explotación de la sal. Muchas herramientas y mucho que hacer, digamos, mucho actividad muy parecida a las salinas de España, ¿no? Muchísima conexión. Y también había incluso fotografía histórica. Esta me la dio la bisnieta de este señor que hizo la salina, ¿no?, en el siglo XIX y que la voló con un globo, hizo una foto. A principios del siglo XX hizo la fotografía de estas salinas estupendas en Quintero, en Chile. Tuve que volver a ir. Ya dije, están aquí las salinas, pero necesito conocer algo más. ¿Qué herramientas me pueden apoyar para estudiar este paisaje con esta escala, ¿no? Porque, claro, a pie de espectador, un paisaje de este tipo no se entiende. Se entiende mucho mejor desde el aire. Entonces, lo que hicimos fue volar con drones, ¿vale?, con un Phantom de JI. Hicimos otra visita con un geógrafo del Consejo de Monumentos Nacionales y una arquitecta también del Consejo y yo. Y volvimos a recorrer todas las salinas. Y fijaos, esto es la vista que yo tenía del paisaje a pie de espectador. Y sin embargo, lo que estaba, esto es una, bueno, está hecho con fotogrametría, son muchas fotos que están, digamos, solapadas. Y fijaos, toda esta, no sé si se ve bien toda la estructura. Esta salina lleva como 30, 40 años abandonada, pero todavía se intuyen algunas formas que están relacionadas con la producción artesanal de la sal, ¿no?, que son, vamos, bellezas, ¿no?, desde el aire. Y esta, por ejemplo, es Salinas de Lobos, que también era lo que yo veía a pie de espectador, pero para entender bien esa estructura, ¿no?, productiva, ese paisaje cultural y todos los límites y los bordes, pues esto es lo que... O sea, yo estaba aquí haciendo la foto, solo veía esta parte, pero en realidad la dimensión de aquel paisaje es todo esto, ¿no?, con esos colores, que aunque también hay unas zonas que están que no son productivas, pero la propia salina puede casi funcionar de forma autónoma, ¿no?, pasando el agua de un lado a otro, ¿no?, de las basas de evaporación. Bueno, estas serían también fotos, ¿no?, hechas con el dron de esta estructura. Son así, tal cual, ese es el color
que tienen, ¿no? Porque tienen toda esa biodiversidad, ¿no? Que va dando esos matices. Y luego, bueno, aquí tenía, esto también se activaba, ¿no? Hicimos maquetas en 3D a través de programas de fotogrametría para entender todo el relieve y todo el borde de la salina. Todo este proyecto y esta relación con investigadores de Chile dio lugar a este libro que quería también comentaros, ¿no? Que digamos que cuenta esa relación de paisaje de la sal de toda Iberoamérica y esa, digamos, transmisión, ¿no? Cultural de la península ibérica a todos los paisajes de la sal de Latinoamérica, ¿no? Y escriben pues, de Argentina, de Colombia, etcétera, y hay muchas similitudes en lo que es esa explotación artesanal del territorio. Y acabo con estas manos de mi amigo Regalado, que ya falleció, que era director de banco, ¿eh? En Salinas de, o sea, en Córdoba, y se volvió salinero, ¿eh? Y murió siendo salinero, ¿no? Entonces, pues es un homenaje a todas estas personas que todavía mantienen lo poco que queda, porque sin su esfuerzo diario, pues estos paisajes, los pocos que quedan, pues no podríamos disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Siento ir tan rápido, espero haber entrado en tiempo, más o menos, sí. Y nada, ya está, gracias. Muchas gracias, Emilia. Bueno, pues ahora ya sí, creo que se ha resuelto el problema informático, así que damos la palabra a Benito Burgos. Bueno, pues a ver, ya puedo pasar, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a la universidad, al Centro de Investigación, al Instituto Popular. Felicidades por esos 25 años. Gracias, Rodrigo, también. Y felicidades también a mis compañeros que me han precedido. Que he contado, ¿no? Han hecho dos exposiciones súper interesantes. Y creo que, bueno, pues introduce muy bien, ¿no? Lo que yo os voy a contar. Partiendo de la dimensión medioambiental, ecológica, natural, siguiendo con la dimensión patrimonial del paisaje, ¿no? Yo os voy a incorporar. Yo soy conservador de patrimonio, de museos, de patrimonio, por tanto, pero también trabajo en la producción y la gestión cultural, y en particular la producción contemporánea. Entonces, mi intervención va a ir básicamente por ahí, ¿no? Es decir, cómo la mirada contemporánea. De la cultura, de la producción cultural contemporánea, del artista, de las artes, puede transformar, ¿no? O hacer evolucionar la percepción, la mirada, la construcción social que tenemos del paisaje. Todo este trabajo lo enmarcamos dentro de un par de programas que yo dirijo, que dirigía, bueno, ahora me tengo que dedicar a otras muchas más cosas, que son Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades, donde, pues bueno, en colaboración con multitud de agentes de todo el Estado, trabajamos en la, a partir de las prácticas, la construcción de marcos de pensamiento, espacios de reflexión, para a su vez volver a las prácticas, ¿no? Y a través de ello, pues bueno, generar procesos, insisto, de diálogo, de pensamiento, de reflexión, de intervención, de reimaginación también, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la producción cultural. Y bueno, en esta charla aplicado al, en este concreto, en caso concreto al paisaje y al paisaje rural, ¿no? Dentro de Cultura y Ciudadanía también tenemos otro programa que es hermano carnal, que se llama Cultura y Realidades, que nos aproxima más, ¿no? al tema que hoy nos tiene aquí. Y bueno, desde el punto de vista del punto de partida, ¿no? Que es un punteo hoy seguido, porque nosotros, insisto, trabajamos desde el diálogo entre la praxis y la teoría, enlaza con lo que contaba al principio Rodrigo, de pensar, pensar el conocimiento, la producción cultural, la generación de reflexión en torno a esta, al patrimonio, al paisaje cultural, dentro de categorías que se desplazan, que están en constante movimiento, que dialogan, que se tensan, que se negocian. Son vasos comunicantes, venimos de algunos paradigmas más o menos consolidados, incluso superados algunos, emergen otros, paradigmas emergentes, la parte derecha, la parte izquierda del paradigma histórico,
Y bueno, los vemos, yo solo los veo como vasos comunicantes, ¿no? No son categorías absolutamente binarias o dicotómicas o antagónicas, sino que están en permanente diálogo, y a partir de ahí, en ese intersticio, en ese espacio de diálogo, es donde generamos un conocimiento que nos parece realmente útil, ¿no? Ahí está la verdad, ¿no?, del término medio, ¿no?, que decían los clásicos. Entonces, bueno, no voy a pues no tenemos tiempo, ¿no? Pero casi uno de ellos, cada uno de estos pares es un análisis, ¿no?, en sí mismo, una clase, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo, ahí os dejo por si queréis hacer la foto a la diapositiva. Y bueno, no sé si por quedarme con alguno, ¿no?, que ahora vamos a ver con que introduce la categoría de paisaje, ¿no?, es la transición del objeto al sujeto, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o la idea de lo artístico al antropológico también, ¿no?, o de lo humano a lo poshumano, ¿no?, que comentaba la compañera. O la idea de, bueno, pues, de lo cultural a lo multi, ¿no?, a lo multi, trans, inter, postdisciplinar incluso, ¿no? Entonces, bueno, son quizá algunas de esas transiciones, desplazamientos que en este contexto sí que tienen, o se entiende mejor, o de evento al proceso, ¿no?, o sea, la categoría procesual del paisaje, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en la investigación, el mapeo, la cartografía de prácticas que nos sirven para ir evolucionando y construyendo el programa. Insisto, es un programa del Ministerio de colaboración con agentes públicos y privados de España y de fuera de España. Pero es ese trabajo de investigación y diálogo que nos permite, ¿no?, cartografiar prácticas interesantes, ¿no?, que nos parecen referentes o referenciales para seguir, ¿no?, avanzando. Esa labor se refleja en un par de cartografías, esta más omnicomprensiva de todo el programa Cultura y Ciudadanía, que tenéis aquí. Si vais a Cultura y Ciudadanía, googleáis, vais a ver la página donde las podéis consultar. Y esta en particular, que es, le llamamos Cultura y Ruralidades, que específicamente reúne, aglutina proyectos ubicados en el contexto rural europeo, porque pensamos, nosotros trabajamos la realidad, es una óptica de transformación a través de lo cultural. Estamos dentro de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que dirige Vicepresidencia del Gobierno. Trabajamos la demografía, insisto, como un eje transversal, la ecología, ¿no?, la sostenibilidad como otro eje transversal también, y todo ello, pues, la cultura como material polinizador, ¿no?, o material de ensamblaje, ¿no?, de todos los procesos sociales, económicos y medioambientales que se desarrollan en el territorio. Entonces, bueno, los problemas del medio rural los planteamos a escala europea, porque, bueno, en España son especialmente graves y agudos por el propio sistema de ocupación histórica del territorio, pero bueno, el interior de Europa o zonas periféricas como las Highlands en Escocia, territorios de los Balcanes o de las zonas del norte de Europa, de Escandinavia, pues adolecen, ¿no?, de problemáticas muy semejantes a las que tiene el medio rural español. ¿Qué se traduce, ¿no?, en las miradas que todos aplicamos, ¿no?, sobre el propio paisaje? Y bueno, todo este trabajo, bueno, pues lo hemos sintetizado recientemente en este libro, el tema PSFR medio rural, prácticas controladas en contexto, donde desde, bueno, pues con una pluralidad de agentes, pues tratamos un poco de analizar, ¿no?, desde el ensayo, también desde la metodología, el catálogo de proyectos, el glosario, etcétera, cómo entendemos, ¿no?, cómo entendemos la concepción de este programa que os mencionaba. Bueno, son infografías que están dentro de la publicación. Y bueno, por ir rápido, no enrollarme, son textos que he publicado recientemente. La noción de paisaje, ¿no?, que la conocéis todos, ¿qué elementos fundamentales introduce, ¿no? En primer lugar, ir más allá de lo material, ¿no? O sea, son elementos que hacen evolucionar y avanzar, ¿no?, la propia concepción tradicional o la concepción tradicional del patrimonio y el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en primer lugar, superar la noción de lo material, de lo tangible, ¿no?, para concebirlo sobre todo como sistema complejo de relaciones personales, subjetivas, pero también ecosistémicas, ¿no?, que son sociales, económicas, productivas, medioambientales, históricas y culturales, por supuesto. Aquí las teorías, bueno, de los 60 son súper influyentes, algunas conocéis, teorías de factor red, de Latour, del rizoma de Gisdeleuze, ¿no? Es decir, cómo la realidad se construye a través de la interacción, las múltiples interacciones de agentes, ¿no?, que intervienen en un determinado espacio social, material, etc. Entonces, a partir de ese desbordamiento desde lo material hacia lo inmaterial, ¿qué tres claves fundamentales nos aporta el paisaje, ¿no? En primer lugar, esa concepción absolutamente expansiva, transversal, interdisciplinar, una proyección cambiante, dinámica y evolutiva, siempre está en evolución. El patrimonio no es una cosa objetiva, cerrada, persistente, siempre está evolucionando.
Y en tercer lugar, su carácter de construcción social, sí, pero también sujeta a la mirada individual, a la percepción subjetiva. Es decir, el paisaje lo miramos cada uno desde nuestra, desde nuestro interior, desde nuestro, nuestro bagaje personal. Como decía, pues es una entidad, el paisaje por tanto inacabada, llena de grietas, en permanente evolución, abierta como un melón, siempre por hacer. Y aquí es donde interviene la cultura contemporánea, como vamos a hablar, ¿no? Entonces, más que algo tangible, una cosa, el patrimonio, el paisaje cultural en este caso, se proyecta como un foco de significados, ideas y emociones también, que son múltiples, en ocasiones inesperados o contradictorios, y desencadena prácticas y procesos que son colectivos, relacionales, performativos, experienciales, políticos también. Son significados, como he dicho antes, que creamos y que no siempre o que nunca preexisten. Entonces, bueno, muy rápido ha ido, no tenemos más tiempo. Entonces, bueno, a partir de esta categorización del paisaje, ¿cómo interviene la cultura, la producción contemporánea, las artes, ¿no? En esa dimensión, en esa propia noción de hoy de paisaje que construimos entre todos? En primer lugar, a través de herramientas de extrañamiento. Las artes lo que hacen es provocar el extrañamiento para desvelar lo que no es evidente. Nos provocan también o nos hacen también llegar a procesos también de desvelamiento. Es decir, aquellos significados que no son o que estaban ocultos. ¿Por qué? Porque las artes ponen el foco en la escala micro. También nos llevan a procesos de imaginación de ese paisaje. O sea, aplicarle nuevos significados o resignificar los ya existentes, provocar nuevas lecturas. También las artes, la creación, la producción cultural, nos lleva a activar o intensificar las experiencias estéticas. Esto es muy importante también. Experiencias estéticas que tienen que ver con la belleza, con lo sublime, con la idea pintoresca, ¿no?, tradicional que tenemos del paisaje. Las artes nos pueden llevar a intensificar todo esto. También las artes nos llevan a la crítica y el cuestionamiento de lo que ya existe. Y también nos pueden llevar al aprecio o al reaprecio también. Y esto en el paisaje rural es clave, está siendo clave ahora. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo desde esta panoplia de sensaciones, ¿no?, o emociones que generan las artes, podemos llegar a revisar, ¿no?, o revitalizar o reimaginar o resignificar los paisajes rurales, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un recorrido así muy rápido por diferentes disciplinas, ¿no?, o sectores artísticos que están incidiendo hoy en día mucho en la recuperación social o la revalorización social, política, cultural, artística del medio rural en particular o en general y del paisaje en concreto, ¿no? Literatura, ¿no? Literatura, hay una implosión ahora mismo de narrativas y no narrativas en torno al medio rural. Ahí he puesto tres ejemplos que están ambientados en mi tierra, yo soy de Extremadura, pues Julia Mazares, son novelas muy recientes además. Lo que hace Julia Mazares es reconectar en clave positiva o hacer una relectura en clave positiva del paisaje, porque bueno, si conoces un poquito la obra de Julia Mazares, dentro del término de la España vaciada casi llaman la letra, ¿no?, con libros como la lluvia amarilla, etc., ¿no? Entonces, el cambio de mirada que provoca Julia Mazares en este tipo, en estas últimas obras es muy sintomático, los paisajes de la memoria, ¿no?, que narra Luis Landero en El balcón en invierno, es decir, cómo es capaz a través de la literatura reconectarnos con ese pasado, muchas veces poco valorado, ¿no?, de los procesos de migración, etc., en Extremadura. O el caso de Gaby Martínez, ¿no?, que nos conecta también con todos los paisajes de la Siberia y las razas autóctonas desde una mirada medioambientalmente sostenible, ¿no? Que hay un cambio también, ¿no?, a través de la literatura, la percepción social y que provocan las artes, ¿no? En este caso, una relación ensayística o novelística. También el cine, bueno, aquí son ejemplos también de ligados al trabajo de Gaby Martínez, con un cambio de verdad, son, insisto, elementos que aparecen en esa obra, ¿no? Las ovejas negras también, que es una imagen simbólicamente muy potente también, que nos conecta con un paisaje muy concreto y que también tiene su dimensión en el diseño contemporáneo, etcétera, abajo, ¿no? Con mantas hechas con lana merina negra, ¿no? La oveja merina negra es la raza
más rústica, lo que pasa es que bueno, no tuvo salida mercantil porque bueno, pues en su lugar no se puede desteñir, no se puede teñir de blanco para después volver a teñir, ¿no? Entonces, bueno, también el imaginario colectivo, la oveja negra, pues tiene también una connotación simbólica muy interesante. Entonces, bueno, a través de ese tipo de procesos de transterminancia, acompañados de artistas, fotógrafos, cineastas, etcétera, son capaces de revincular a la gente de la Siberia también con el territorio que habita, ¿no? Y con los sistemas productivos tradicionales. El cine, me voy a Galicia también, hay una nueva generación de cineastas gallegos que tiene una mirada muy particular, contemplativa también, más o menos contemplativa, pero también siempre muy humana, en lo personal, con las personas que habitan, con las comunidades que habitan el territorio y también con su paisaje, ¿no? Entonces es una mirada cinematográfica que nos conecta muy bien con la tierra, ¿no? Entonces que nos hace mirar además esos paisajes de otra forma, al igual que la literatura. Entonces al final estás como, bueno, el más conocido que es Oliver Laxe, ¿no? Con La Perdido que Arde, otros como Lois Patiño o Loy Enciso, pues bueno, no es casual, ¿no? Que trabajen, ¿no? Esta mirada, muchas veces documental, sobre las personas y el territorio que el territorio de Galicia, en este caso. La mirada feminista también, es decir, cómo recuperamos, ¿no? A través del trabajo de algunas escritoras, ¿no? El papel de la mujer también, en la producción también, desde un punto de vista productivo, lógicamente, y también desde un punto de vista del cuidado del territorio, Cuando hablamos de cuidado del territorio, hay una dimensión feminista y ecofeminista que tiene una incidencia muy directa, en el propio paisaje rural. No me puedo tener mucho en el trabajo de estas chicas, pero bueno, ahí tenéis una muestra. Yo creo que el libro de María Sánchez es un libro de lectura obligada, ¿no? Para todo el mundo que le interese estos temas, o desde el ámbito novelístico, Irene Sola en Cataluña, ¿no? La música también, ¿no? Como, esto es música segura, la Sierra de Segura, es una zona protegida, un parque natural en Jaén. Este es un festival que bueno, pues nos conecta a través de la música de cámara, que es un formato pues tradicionalmente elitista, nos conecta con el paisaje natural y los paisajes productivos, lo abajo sobre el Pazara, donde se produce aceite, ¿no? Es decir, como la música de cámara se puede también, ¿no? Disfrutar en un espacio eminentemente productivo ligado a las formas de vida tradicionales de este territorio. Y también cómo se puede representar al aire libre en paseos, ¿no? En paseos musicados, etcétera. Entonces, la sensación que provoca la música en estos contextos es una reimaginación, ¿no? Una reemocionalización, si queréis, ¿no? De la relación que tenemos, ¿no? Con ese territorio, y que incide en la percepción subjetiva que tenemos de esos paisajes y cómo los apreciamos. Agroqueer, cuando hablamos de los paisajes emocionales, afectivos, ¿no? Este es un festival que en Galicia que combina pues, el formato de romería tradicional con propuestas que tienen que ver con la normalización de las diversidades afectivas en el medio rural, ¿no? Pues, bueno, hoy en día se habla también mucho de los paisajes emocionales. Pues bueno, un festival como Agroqueer lo que hace es naturalizar, normalizar la diversidad sexual afectiva en un contexto como es el rural, donde este tipo de personas, ¿no? Han sido tradicionalmente desplazadas, ¿no? Y han sido invitadas a abandonar, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de propuestas lo que hace es normalizar, ¿no? Los paisajes afectivos, las diversidades afectivas en el contexto rural. Bueno, es otra imagen de Agroqueer. Los paisajes sonoros, es un tipo de propuesta que nos encanta. Nosotros hemos producido alguna directamente. Esto es Bosca Sonora, ¿no? Como a través de la construcción cultural del sonido, la oralidad, podemos también, ¿no? Revincularnos con nuestro pasado, con nuestro presente y también con nuestro futuro. Y cómo a través de propuestas artísticas ligadas al sonido podemos ser capaces de apreciar, ¿no? La riqueza, la diversidad, la complejidad, los problemas también, ¿por qué no?, de nuestro contexto territorial. Aquí tengo, bueno, hay vídeos que saltan a las imágenes, pero no tenemos mucho tiempo. Es otro proyecto Audiolab del País Vasco, que también trabaja con los sonidos tradicionales desde una dimensión artística para, insisto, darles, ¿no?, también un barniz contemporáneo y traerlos a nuestro tiempo y que sean percibidos de otra forma. Porque hemos visto, ¿no?, que todas las tradiciones de un país eminentemente rural como es el nuestro han tenido, ¿no?, se han leído con un pozo, ¿no?, de pesimismo, de falta de oportunidades, de exclusión casi, ¿no? Entonces lo que están haciendo este tipo de creadores, ¿no?, de productores culturales es, ¿no?, darles, ¿no?, cambiar el paso, ¿no?, dar la vuelta a la tortilla para poder apreciar y reapreciar, ¿no?, el patrimonio de este inmaterial que tenemos. Los sonidos de la Escuela Rural, la Fundación Cerezales en Reino Infinia, un pueblo de 20 habitantes
en la provincia de León. Es un trabajo también de creación de sonidos con la escuela, donde desde edades muy tempranas, con la creación artística ligada al contexto, y la toma también de sonidos y el tratamiento de esos sonidos por parte de los propios chavales, son ellos mismos quienes son capaces, insisto, de apreciar, ¿no?, los valores culturales asociados al sonido, ¿no?, que tienen en su zona. Las artes escénicas también, hay teatros cuando tenemos paisajes, tenemos campo, tenemos eras. O sea, esto nos permite también, a través de una representación escénica, cultural, artística, ¿no?, poder apreciar, ¿no?, desde un momento de pausa y desde el potencial de cuestionamiento, extrañamiento que pueden tener las artes, apreciar, ¿no?, un paisaje como este que quizá, ¿no?, pues en nuestro día a día cotidiano pues igual no lo apreciamos, ¿no? También los imaginarios y materiales asociados a los paisajes rurales, también hay colectivos escénicos que están trabajando, ¿no?, en propuestas colectivas, ¿no?, que utilizan como material escénico los procesos tradicionales del campo. Este es el colectivo, es un dispositivo de labranza, ¿no?, donde hay un dispositivo escénico de participativo donde se toman como referentes los movimientos asociados a las labores agrícolas, ¿no? Entonces, a través de esto se puede construir o reconstruir un imaginario antiguo. El Festival de Cannes, también, en Galicia, que es un festival cinematográfico, donde en lugar de limusinas pues utilizan los chimpines, los tractores, como medio de transporte, y permite, ¿no?, Cannes, que se dice Cannes también, como el Festival de Cannes, ¿no?, utilizan los tractores como medio de transporte y utilizan los galpones, los garajes, para proyectar cortos, ¿no? Esto nos lleva también a utilizar, ¿no?, las herramientas desde el punto de vista creativo que tenemos en el territorio para, en mi pueblo también puedo hacer un festival de cine con las herramientas que tengo. Lo mismo Espillo, que es un festival de cine etnográfico en montaña, en Sobrarbe. Es un festival también en la raya portuguesa entre Extremadura y Portugal. Las proyecciones en contextos paisajísticos, patrimoniales, al aire libre, en verano, etcétera, ligadas también con el tipo de cine que se proyecta, nos resitúa de otra manera, ¿no? Esta es una red del Cubo Verde, espacios de residencias artísticas en el medio rural, por ir a las artes visuales, ¿no? Este es un espacio en Toledo, el Arreciado, donde tienen ganadería lanar, tienen ovejas y también hacen un congreso, ¿no?, artístico sobre la lana. Trabajan con la lana, por lo tanto, y hacen propuestas artísticas de este tipo. Esto tiene un potencial de sugerencia extraordinario, ¿no?, a la hora un poco de plantearnos cosas, preguntas, ¿no?, reflexiones, a la hora de otorgar valor a las cosas, Nuevamente, la idea del paseo también. El paseo, es una herramienta de mediación cada vez más utilizada por los productores culturales, de cómo a través del paseo y del trabajo de mediación con diferentes perfiles actores podemos también hacer lecturas complejas, variadas, diversas, ¿no?, y complementarias o contradictorias del paisaje. Y nuevamente la idea de la mujer, ¿no?, desde lo performativo, es decir, cómo la imagen de la mujer, por una parte, y la teoría feminista nos pueden hacer también reelaborar, ¿no?, las concepciones culturales y teóricas que tenemos sobre todo eso. También la idea de la participación me parece fundamental también, es decir, cómo participamos todos en la construcción del patrimonio en general, del patrimonio cultural, material y sobre todo el inmaterial, es decir, ese carácter procesual que tiene. Y también, estas son diapositivas que no vienen al caso porque como no he podido... Pero el paisaje de la fiesta también, que es muy interesante. Esto es Land en Navarra, que son los carnavales históricos mejor estudiados de este país, en la época de Julio Caro Baroja. Cómo a través de esta manifestación festiva tradicional son capaces también de construir entornos, ¿no?, de producción cultural súper interesantes en toda la comarca. ¿Por qué? Porque hay un vínculo con esas manifestaciones que se trasladan, ¿no?, a nivel territorial durante todo el año. Los proyectos participativos que combinan arte, ciencia también nos interesan muchísimo. Esta es Barbate, arte y ciencia y participación social en la cuenca del río Barbate, para recuperar una cuenca fluvial muy degradada como es la cuenca del río Barbate, a través de un colectivo que se llama Vitaen, que está en Bejar de la Frontera. Entonces, la idea también de lo trans, multi
interdisciplinar, lo hemos visto aquí esta mañana, ¿no? Es decir, cómo combinar, ¿no?, esas diferentes formas de conocimiento para leer, analizar e intervenir en una realidad cada vez más compleja. El pensamiento humano, la mente humana no procede o no analiza la realidad por disciplinas, por sectores, es un pensamiento holístico, ¿eh? Entonces nosotros apostamos cada vez más por los procesos de hibridación que combinan las artes con la ciencia, con la participación social, con la ecología, con el medio ambiente, con la economía, etc. La Fundación Cerezales, bueno, no sé. Este es un proyecto, digamos, de innovación también social, se llama, es un laboratorio ciudadano, se llama Rural Experimenta, donde también pues bueno, estamos trabajando en proyectos de tipo paisajístico, si queremos, en identificación de recursos hídricos, identificación de bienes del patrimonio inmaterial, etc., ¿no? Pues son procesos de participación e innovación social. Y bueno, aquí volvemos un poquito para atrás, pero bueno, me quedaría aquí. Y bueno, por concluir, pues bueno, en resumen, ¿no? Cultura de realidades es un proceso de trabajo inacabado, donde insistimos constantemente en el potencial que tiene la creación contemporánea para intervenir también en los procesos patrimoniales ligados al, fundamentalmente ligados al territorio y en o con la participación de las comunidades que allí habitan, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, bueno, el problema es complejo, también trabajamos esa idea de la ecología de saberes, ¿no?, de la igualdad epistemológica, también a la hora de construir conocimientos que sean útiles no solamente a nivel académico, sino también a nivel social, a nivel cultural, artístico. Y bueno, os invito también a consultar la página web, hay muchísima información. La próxima actividad se llama, es el Foro Cultura y Realidades, el quinto foro que tendrá lugar en Navia, en Asturias, dentro del 1 al 3 de junio. Y bueno, estáis invitados, si queréis seguir. Y lamento haber ido tan deprisa, pero incluso creo que me ha pasado el tiempo, pero... Bien, muchas gracias, Benito. Bueno, yo creo que con las tres intervenciones pues hemos cubierto bastante bien esa aproximación desde la cultura contemporánea al tema que nos ocupaba del paisaje rural, ¿no? Tres intervenciones que de alguna manera se han complementado muy bien. Una, digamos, cabría esperar desde el lado más estricto de la ciencia, con sus métodos cuantitativos, pero que de alguna manera venía a dar como resultado cuestiones con aplicación práctica evidente para la conservación. Por otro lado, tematizado a través de los paisajes de la sal, pero esa visión, vamos a decir, integral, que inevitablemente hay que tener a ese patrimonio si realmente se quiere ser efectivo en su valoración y en su conservación. Y por último, pues de una manera muy clara, cómo la cultura contemporánea, a través de las manifestaciones artísticas, entendidas en un sentido muy amplio, tiene mucho que decir para la construcción de esos nuevos significados, ¿no? Esas nuevas, digamos... decías de vuelta al afecto, ¿no? No sé la palabra exacta, ahora no la recuerdo. Bueno, pues os invito a subir, si os parece, y a compartir una conversación en la que ahora pues empezaremos nosotros, pero enseguida os daremos la voz al público para que pues hagáis las preguntas que consideréis y dinamicemos la conversación. Bien, pues sí. Vale. Yo, bueno, pues se me ocurría que para empezar la conversación y de alguna manera producir un debate cruzado, pues uno de los temas de los que podíamos hablar es el de los modelos de actuación, ¿no? que se están llevando a cabo hoy. Que están resultando más exitosos a la hora de proteger o de poner en valor esos paisajes rurales. Estoy pensando pues aquellos que de alguna manera han sabido incorporar, estando protegidos, por ejemplo, la acción humana con suficiente buen criterio como para que no se haya producido esa pérdida de heterogeneidad en los paisajes, o que realmente hayan incorporado esa producción de sal que era absolutamente necesaria, o que de alguna manera se está verdaderamente produciendo esa vuelta al afecto que me estabais comentando. No sé. Bueno, ya lo habéis visto en la presentación, ¿no? En el caso de los paisajes de la sal,
es fundamental, ¿no? Mantener, por temas de ecológicos, culturales, etcétera, mantener la actividad y luego casi todas son iniciativas de personas de la localidad, o sea, que han tenido abuelos o han tenido un contacto muy directo con los paisajes culturales. Estoy pensando en muchas salinas de San Fernando, y entonces lo que están haciendo son esa combinación de usos tradicionales con nuevos usos, pero, a ver, son paisajes frágiles, ¿no?, en cuanto a ecosistema, etcétera. Entonces son usos bastante, diría que, de la rama del turismo sostenible, es decir, pues piscinas terapéuticas, avistamiento de aves, como decía, tema gastronómico, pesca tradicional también en alguna zona, ¿no?, donde los índices de salinidad son menores, ¿no?, y permiten que vivan pues peces, ¿no?, y luego también recorridos históricos, turísticos. Hay algunas zonas que han creado sus pequeños museos donde se exponen, pues, por ejemplo, todo lo que son el patrimonio relacionado con el trabajo, ¿no?, las herramientas, o sea, que ahí sí que están reinventándose. Lo que pasa es que necesitan, en muchos casos, claro, la producción de sal artesanal, en este caso, pues es poco rentable. Entonces necesitan apoyo, ¿no?, de también, pues lo que decía, ¿no?, financiación de administración pública, apoyo, ¿no?, de todo tipo de pues no solamente lo que venden, ¿no?, sino ese tipo de financiación, por lo menos para arrancar. Pero bueno, yo creo que se está poniendo bastante de moda. Hay un cocinero muy famoso con el que también estamos intentando hacer algunos proyectos, que se llama Ángel León, el cocinero, el chef del mar, y él lo conocéis, ¿no?, y él ha rehabilitado su restaurante. Está en un molino de marea y es ha hecho una rehabilitación de una salina, que era un estercolero, había acabado una salina histórica siendo un acúmulo de residuos, y entonces ha empezado a limpiar la zona y está inventando muchísimos productos gastronómicos que están relacionados con la sal, sal líquida, etcétera. O sea que, bueno, yo creo que poco a poco, bueno, va arrancando, le falta mucho. Hay muchas que ya no se van a poder recuperar porque están ya en un estado de desaparición total, pero bueno, todavía hay oportunidades de preservar bastantes a nivel nacional. No sé si te he respondido, ¿sí? Yo creo, porque en ese sentido, y yo creo que quedaba muy claro con la presentación de Benito, que parece casi, o sea, lo primero que hay que admitir es que para cualquier idea de conservación necesita entender que va a ser un patrimonio dinámico y que tiene que cambiar, o bueno, evolucionar, digamos, de alguna manera, a que ese sistema económico que lo soporta, que da base a su transformación o a su mantenimiento, de alguna manera pueda suceder, y eso implica, pues, reconocer procesos económicos actuales, ¿no?, y no solo turísticos. Sí, yo a tenor de lo que están comentando, Emilia ha comentado algo interesante, y es la experiencia que yo tengo, no solamente numérica, la experiencia que yo tengo con gente que vive en paisajes culturales que están protegidos en su municipio, y todos sabemos las implicaciones negativas que ha tenido para la población, o por lo menos para la perspectiva que ha tenido la población, es que se debe de hacer una conservación que ya se está hablando hace mucho tiempo, que sea adaptativa, y una conservación que sea inclusiva. O sea, que se tenga en cuenta la población local para los procesos de conservación, para los objetivos de conservación. Y que es importante que la opinión y el conocimiento que hablábamos antes, el conocimiento ecológico tradicional que tiene esa población, se ponga en valor y que se consideren esos planes de conservación. Yo la experiencia, como os decía, de hablar con gente, sobre todo gente mayor, la idea que yo tengo ahora mismo de quién está conservando el paisaje cultural rural, lo ha dicho también antes Emilia, son la gente mayor, los jubilados son responsables, llevan en sus espaldas la responsabilidad impresionante de mantener un paisaje cultural rural, pero con un porcentaje elevadísimo. Y esto me parece impresionante. Entonces, yo personalmente, a mí me ha enriquecido mucho la relación con personas de estos municipios que con los que he tenido oportunidad de hablar. He hecho amigos, tengo grandes amigos ya
que bueno, nos llamamos por teléfono, ¿qué tal estás? Vamos a vernos, o sea, realmente, y ellos tienen mucho que decir. Yo tengo una idea de, en un momento que tenga un poquito de tiempo, de poner dentro de nuestros trabajos las opiniones, las entrevistas a esta gente, las opiniones que tienen acerca de cómo se debe conservar este patrimonio cultural, porque realmente a mí me ha sorprendido. Me han ayudado mucho, me ha sorprendido mucho el conocimiento que tiene, mucho más allá del que yo pudiera tener desde el punto de vista práctico, ya os lo digo. Es impresionante la cultura que tienen y desde luego no hay que perderla. Entonces yo apuesto por, ante esta especie, esto que os he comentado, que parece un poco negativo, ¿no? Lo de los parques de papel, pero son resultados, no son opiniones, son conclusiones pues, de los trabajos que hemos diseñado con un diseño experimental, ¿no? Entonces, realmente, lo que se ha perdido al proteger, en muchos, no quiero decir en todos, pero en muchos paisajes culturales, al protegerlos, al querer proteger ese valor que socialmente les reconocemos, los estamos perdiendo. Entonces, es importante que la población participe en estas estrategias de conservación, que opinen, que digan, ellos son los que han generado ese paisaje, que luego nosotros hemos valorado tanto. Sí, bueno, Sí. Un poco la línea, ¿no? El exceso de protección a veces lo que hace es llevar, ¿no?, a la decadencia absoluta, ¿no?, y a la muerte, ¿no? Hay un autor, ¿no?, que ha escrito mucho sobre esto, que yo admiro, ¿no? Siempre estoy de acuerdo con él, porque es Jaime Izquierdo, ¿no?, que actualmente es el comisionado para el reto demográfico en Asturias, ¿no? Entonces, ese exceso de protección sobre la naturaleza a veces ha hecho perder la esencia misma de cualquier paisaje, ¿no?, que es la intervención humana, la antropización, ¿no? Entonces, bueno, ese es un debate súper interesante. Estoy absolutamente de acuerdo que los modelos de intervención en el territorio pasan por la participación social, a todos los niveles, multinivel, multifunción, eso es clave. Nuestro programa Cultura y Ciudadanía es un programa que se sustenta en la participación ciudadana, en la producción cultural y la producción social, en definitiva, y en la participación política. Y después también, bueno, pues analizar también críticamente, ¿no?, o cuestionar nuestro trabajo, ¿no?, porque la propia noción de paisaje, que es una noción que el campesino tradicional no tenía, que el paisaje no existe, para él lo que hay es un territorio y aparece bueno o aparece malo, llueve, ¿no? O sea, es una construcción urbana, académica, muchas veces, por lo tanto, participación social sí, pero también quizá cambiar un poco el foco a conceptos como gestión del territorio, gestión sostenible del territorio, etc. Porque el paisaje como categoría a veces es demasiado limitante, ¿eh? o le sirve a unos, pero no le sirve a otros, ¿no? Entonces, una gestión cultural, natural, sostenible del territorio, pues quizá me parece un término más adecuado para impulsar procesos de participación social. Sí, yo recuerdo una charla que tuvimos también una parecida a esta, que uno de los compañeros comentó, si la gestión territorial estuviera bien hecha, ¿qué falta nos hace proteger el territorio? Efectivamente, ¿no? Me parece una frase bastante interesante de comentar. Yo es que quería apoyar lo que has dicho, Marifé, también, bueno, las dos cosas, lo tuyo también, pero me he acordado de los amigos que se hacen en estos trabajos, ¿no?, de investigación y tal, y la generosidad del mundo rural. Y lo que aprendemos muchísimo, mucho más casi que leyendo los famosos artículos indexados, ¿no? Se aprovecha más una mañana con un salinero o una salinera en una bahía de Cádiz, maravillosa bahía de Cádiz, que leerte a veces en una tarde un artículo en revista indexada. Entonces, pues sí me gustaría eso, destacar esa generosidad del mundo rural, porque además te atienden siempre súper bien, da igual que estén trabajando, lo dejan todo, te llevan a sus casas, te enseñan muchas fotos de las investigaciones que pues en mi caso, ¿no?, tengo sobre este tipo de paisajes, son de la familia, te sacan las cajas, te invitan a comer la caja de fotos o el álbum de fotos y te empiezan a enseñar, ¿no?, toda esa cultura del territorio que pasa de generación en generación, y yo creo que hay que destacarlo y valorarlo muchísimo. Perdón, Rodrigo. Al contrario, porque justamente la segunda cuestión que quería comentar era en torno a la idea de comunidad y a esa, en fin, situación que se produce, ya ha salido la conversación, ¿no?, en el momento en el que quizás se hacen una serie de planes de conservación, de protección, de puesta en valor desde una cierta distancia, y no reconociendo no solamente los afectos de la propia población local hacia su territorio, su paisaje, sino los cambios en esos afectos. No sé, por poner un ejemplo, nosotros trabajábamos hace unos cuantos años desde el grupo de investigación con Paco Arqués, con Chalapallese, que están aquí, en el territorio de Puerto Llano, un paisaje minero con una repercusión muy fuerte,
Y claro, algo que se había producido, bueno, nosotros teníamos el encargo por parte de la Junta de Castilla-La Mancha en ese momento, pues de hacer un estudio que pusiese en valor, digamos, el patrimonio de ese lugar a nivel paisajístico, en fin, de los edificios, de la industria, el patrimonio industrial, etcétera. Y claro, se producía un fenómeno y era que realmente las últimas generaciones de ciudadanos de Puerto Llano pues ya habían roto todos sus afectos con esa, sí, con ese patrimonio. Tampoco es verdad que los anteriores lo tuviesen demasiado bueno, porque eran mineros y evidentemente el minero pues no le tenía demasiado aprecio a la galería en la que se jugaba la vida, ¿no? Pero directamente que las generaciones más jóvenes desconocían lo que eran esas, las minas y tal, ¿no? O sea, quiere decir, todo ese patrimonio había desaparecido, con lo cual, de su conocimiento y por lo tanto de su afecto, ¿no? Y claro, pues casi que cualquier plan que se pusiese a continuación para poner en valor aquello, para tratar de conservarlo, protegerlo, ordenarlo, pues requería casi que a esas propias generaciones darle a conocer lo que era suyo. Pero claro, en realidad no era suyo, porque si no sientes afecto, muy tuyo no es. La propia, el concepto de patrimonio es eso, ¿no? Es esa, el hacer tuyo. Y difícilmente va a ser un patrimonio tuyo si no lo sientes como tal. No lo sé. Es decir, ahí se generan muchos conflictos respecto a los afectos que yo creo que son del todo definitivos a la hora de entender la condición de paisaje rural de la cultura contemporánea, como estamos queriendo decir. No sé, se me quería otro tema que me parecía interesante y es que de manera muy diferente al final los tres, las tres intervenciones, y diría la cuarta también, incluyéndome a nosotros, por los trabajos que hacemos desde el Grupo de Investigación Paisaje Cultural y también se hacen en el CIAT, que es la introducción del factor digital, que parece que de alguna manera es secundario, pero quizá no lo es tanto. Por una parte, como herramienta. O sea, ya hemos visto que efectivamente para documentar estos casos y para hacer los estudios, pues todo se hace a partir de una herramienta cartográfica digital. Pero no solo, porque también en el propio programa Ciudadanía y Ruralidades hemos visto que se hace a través de unos registros digitales que son muy atractivos, una serie de cartografías que están intentando traducir algo que a priori se considera como antiguo, en el peor sentido, a un lenguaje contemporáneo, a través de unas gráficas contemporáneas, a través de algo que quiere traducir y decir, no, esto que está viendo, o sea, no, no es algo como del pasado, sino que al contrario. Y el arte contemporáneo, en esas imágenes tan sugerentes que íbamos viendo, lo está mostrando. No sé qué os parece si es esa relación. Sí, bueno. Es importante la educación en contexto situada. Nosotros hablamos mucho de cultura situada y educación situada. Tenemos que desde la escuela, hemos visto los niños de interés del condado, un pueblo, son colegios rurales agrupados con poquísimos niños, ¿no? O sea, lo que se está haciendo desde la fundación cultural, artística, es que esos niños desde pequeños valoren su territorio, ¿no? El contexto, su comunidad. O sea, eso se hace desde las artes, desde la cultura, desde la educación. Y una educación situada, y un niño que en esos contextos, ¿no? De Pauperados, Puerto Llano, Almadén, yo estuve hace poco en Almadén. Almadén es un pueblo absolutamente en descomposición de la demográfica. O sea, lo que tenemos que hacer desde la escuela, mira, es que este patrimonio es nuestra identidad, ¿no? Vamos a apreciarlo. Y encima le vamos a dar un barniz de modernidad. Aquí las artes saben mucho sobre esto, ¿no? Le vamos a dar un barniz de modernidad. El cine, las artes visuales, etc. La narrativa. Entonces, ese poder de resemantizar, ¿no? O sea, lo que no tenía precio para poder apreciarlo, saben hacerlo muy bien, pero claro, hay que trabajar también con gestores culturales y productores culturales y artistas que sepan hacerlo, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando mucho por eso, me estoy acordando ahora nuevamente en Mieres, nosotros vamos a tener en Navia, es un programa de 3 días con 60-70 proyectos de toda España, ponentes, han hecho un centro cultural, un espacio artístico en el Pozo Minero de Mieres, ellos van a estar allí, ¿no? Y nos van a contar cómo lo están haciendo, ¿no? Con creadores de primer orden internacional, pues están resignificando el valor de ese pozo, ¿eh? Turismo, para la población local, darle también un sentimiento, un nuevo sentimiento identitario en relación con la cultura contemporánea. Yo vengo también de una zona minera, y mi abuelo tenía un cine, es un pueblo de Extremadura, de una mina rural, se fue en los años 70, y había muchos mineros que llegaron de diferentes puntos de España, de Córdoba, etc., que se hacen la cuenta ahora, además. Y mi hermano hizo una peli sobre el cine, historia antigua del cine España, muchísimos jóvenes que han visto, ¿no? La historia de sus abuelos, pero ligado al cine, porque los cines surgían muchas veces en poblados de zonas mineras, porque había mucha actividad económica, etc., ¿no? Pues a través del testimonio de una obra cinematográfica, ¿no? Esas personas que trabajan en la mina, muchas personas jóvenes han podido conocer, ¿no? La historia de sus abuelos, ¿no? Y volver a apreciarla, ¿no?
y querer también saber más, ¿no?, de los procesos mineros que muchos temas, como decía Rodrigo, pues lo han caído en el olvido, ¿no? Como una cosa, como, ¿no?, algo donde tenemos que ponerle un manto, ¿no?, de olvido y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pues yo creo que quizá el recurso es endógeno, ¿no?, para poder, ¿no?, revivir esta ahí, seguramente, ¿no? En Asturias se están planteando mucho en puntas ideas también, ¿no?, de cómo, ¿no?, y las artes. Bueno, vamos a estar ahí ahora en junio y vamos a ver seguramente mucho de esto. Estaba pensando que incluso en el caso paradigmático de las salinas de Añana, pues es que no solamente al recuperar la sal se ha intentado vincular a la cocina contemporánea, por una parte, y por otra hay festivales de música contemporánea que utilizan como escenario la salina, ¿no? Sí, esa es otra. Sí, sí, además están patrocinadas, no sé si es el patrocinio lo que, pero las eras de evaporación tienen nombres de cocineros, tres estrellas Michelin, muy reconocidos a nivel nacional. A ver, el caso de Salinas de Añana es un caso exitoso, muy exitoso, porque además ha habido ahí una... Está la Fundación Valle Salado, que es un organismo que gestiona, ¿no?, gestiona todo el patrimonio cultural. Luego han tenido mucho apoyo también de la administración local, regional, etcétera. O sea, que es un caso estupendo. Yo creo que el gran mal, como comentaba, ¿no?, de todo este tipo de paisajes, es el olvido social. O sea, más que la falta de rentabilidad del producto, etcétera, es que se olvide. O sea, hay un refrán, ¿no?, que dice que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? ¿Cómo quiero yo querer una cosa o apreciarla si no sé ni que existe? Y eso es lo que a mí me pasaba cuando viajaba por las campiñas de Andalucía, ¿no? Que iba, oye, tal, toda ilusionada, había leído en un montón de documentos históricos y había manejado en legajos en el Archivo Histórico de Écija, etcétera, documentos maravillosos que hablaban de salina, y preguntaba a la gente y nadie conocía ni dónde estaban. Entonces era una labor de búsqueda a través de satelital, casi de ortofoto, porque nadie sabía indicarme dónde estaban las salinas. Y ya os digo que iba a la gente mayor a partir de 70, 80 años. Y me decían, no, cuando mi abuelo, mi padre, yo jugaba en las salinas. Entonces es un mal muy grande. Yo creo que la tecnología, enlazando el olvido social y tal, creo que tiene que apoyar herramientas de análisis, por supuesto, pero es una herramienta fundamental para dar a conocer todo este patrimonio. O sea, a través no solo de tecnologías de información geográfica, ¿no?, de sistemas de información geográfica, de drones, sino de tecnologías de información y comunicación. Todo lo que hace Benito, que se pone en la web, en las redes sociales, es una buena herramienta para volver a dar a conocer todo este patrimonio tan, tan importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa concienciación y esa educación hacia este patrimonio, ¿no? Y luego ya seguimos reactivando, pero es que si no, no hay demanda, digamos, ¿no? No hay amor hacia estos paisajes. Yo creo que es fundamental. Sí, estaba pensando, empezaba, creo que era la primera imagen que he puesto, era una imagen del colectivo Campo Adentro, que ha apostado en lo último, no sé cuándo ha empezado, no sé si hace 2 años, a introducir de nuevo la ganadería en la casa de campo, que de alguna manera nos devuelve esas imágenes que son a la vez sugerentes y disruptivas, pero que no deja de ser la recuperación de una actividad tradicional en un lugar que estaba pensado para que esa ganadería estuviese allí, como bien algunos saben aquí, ¿no? Y de alguna manera, pues, bueno, esas, digamos, imágenes que nos están devolviendo esos colectivos que están apostando por producirla, porque yo creo que es muy intencional el querer producir esa imagen, y además uno ahora entra en el periódico y lo pone, aparece, y no, y de repente las torres, las 4 torres de Madrid al fondo, o algunas que aparecen también con el Palacio Real y la ganadería, y entonces se produce ahí una... Sí, pero aparte de lo sugerente que es, ¿cuánto hay realmente de afecto? Pues yo creo que está moviendo. A mí me gustaría que nos contase la experiencia que estáis teniendo. Es que el grupo Adapta, que dirige Marifé, aparte de hacer estas cosas y documentos, se las cree y las practica. Entonces está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora está esta cuestión de la... No, quiero decir, porque estamos hablando de afecto y que hay mejor en el afecto que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues esa experiencia que estáis teniendo con la ganadería, de intentar apuntaros a... Bueno, yo realmente se están diciendo aquí cosas muy interesantes. El tema del afecto que comentaba inicialmente Rodrigo me parece que es fundamental. Porque la ruptura de la cultura, o sea, el apego a un determinado paisaje y a su mantenimiento y que no se olvide, es fundamental. Esa es una ruptura de conectividad cultural realmente, ¿no?
Entonces, nosotros sí es verdad que queremos apostar un poco por el mantenimiento de unos paisajes tradicionales rurales, ganaderos sobre todo, en base a estos resultados, aparte de por temas personales, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes iniciativas, incluso a nivel muy particular, como comentaba Rodrigo. Quería comentar una cosa que a tenor de estudiar los paisajes de setos me pasó a mí, y que es muy un indicador importantísimo del olvido, de la falta de información y de la falta de conocimiento. Nosotros colaboramos mucho con un centro de ecología y hidrología en Lancaster, que bueno, pues hay un amigo, Simon Smart, que vino a de vez en cuando pues a participar en eventos como estos, ¿no? Y bueno, los llevamos de paseo y enseñarles un poco la zona que nosotros conocemos más de Madrid y tal. Y le estuve comentando el tema de los setos. Claro, en Inglaterra, él me decía, en Inglaterra los setos son un tesoro. Y yo decía, ya lo sé, pero mira cómo están aquí. Entonces estaba verdaderamente asombrado. O sea, él, no os podéis imaginar, no podía creerse. Es como si un patrimonio, imaginaros, la Catedral de Burgos la tuviéramos desatendida. Para él era algo aberrante, teniendo en cuenta además que nuestros setos son multiespecíficos y los setos de Inglaterra son más bien monoespecíficos. Y bueno, todos los que conozcáis Inglaterra sabéis el gusto que tienen los ingleses por su countryside y por sus setos, ¿no? Pues estaba él, verdaderamente estaba sorprendido. Entonces yo, viendo, comentando, vienen de la mesta, de la trashumancia, cómo se generan precisamente para proteger las dehesas, la defensa, defendido de la ganadería para que no entrasen en tierras privadas y tal. Y bueno, pues se genera todo un paisaje cultural importantísimo, interesantísimo, con todos estos componentes también ecológicos que comentabas antes, de mantenimiento de procesos, de conectividad, de dispersión de especies de orla de bosque que de otra manera no estarían y tal. Y encima la antigüedad que tiene, a mí es que casi es lo que más me interesa ahora mismo. Sí, estamos hablando de esos paisajes de la mesta del siglo XIII que los tenemos. Y ese valor patrimonial tan importante, esos muros de piedra tan antiguos, ¿no? Entonces me fui a... Estábamos buscando más setos, les llevamos haciendo un seguimiento ya desde hace casi 20 años. Y hablé con los guardas del parque y le fui a ver gente muy amable, por cierto, tengo relación con alguno de ellos. Y le digo, oye, mira, estamos haciendo este trabajo y yo quería ver si tenemos localizados 109 setos dentro y fuera del parque, a ver si me podéis decir dónde hay algún seto. ¿Sabéis cuál fue la contestación? ¿Qué es un seto? Me quedé y le expliqué al guarda forestal lo que era un seto y dice, ah... Sí, creo que hay alguno. Digo, ay, madre mía. Entonces, eso es esa pérdida de cultura. Eso es lo que está fallando. Esa transmisión, ese olvido, como decías, tan importante. Yo, los temas, hace poco hablabas de gente de 80, exactamente. Yo hace pues un mes estuve hablando con un ganadero para la utilización de las cañadas, las vías pecuarias también muy olvidadas. Pues él me decía, antes las cañadas nosotros las cogimos 96 años, ¿eh? Un conocimiento del rural, de la ganadería, impresionante, todo. Las usábamos como pastos, los sacábamos de las tierras y los poníamos en las cañadas donde había herbáceas que se las comían, los movíamos de un sitio a otro, hacíamos no solo la trashumancia, ¿no? Lo que has comentado antes tú, de la trasterminancia, subir en altitud, ¿no? A pastos altitudinales con otra composición específica, que se mantienen durante más tiempo, etcétera, etcétera. Un conocimiento impresionante. Pues me lo tiene que contar un señor de 96 años, porque si nos vamos a la gente que tiene 40 o 30, no saben lo que es esto. Y el hecho de que yo le a una persona que, hombre, se dedica a esto, con todos mis respetos por los guardas forestales, ¿no? Pero quiere decir mucho que el sistema no está formando gente que está vigilando ese territorio de manera que sepan lo que es un elemento clave de un paisaje que se está perdiendo. Me contestó con tan naturalidad, ¿qué es un seto? Explícamelo. Eso es un indicador, yo creo, importantísimo, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas realmente que se están haciendo ahora para recuperar estas cosas. Tengo anécdotas para contar también un montón. Yo, por ejemplo, la falta de afectividad que comentábamos es importantísima y hay que recuperarla. Y hay un caso, por ejemplo, en el tema del desierto de Tabernas en Almería. Yo he trabajado mucho y sigo con gente de la Universidad de Almería. Y me comentaban que hace años, pues el almeriense, por la marginalidad del territorio que tenían, semiárido, el desierto y tal, que hoy en día es un valor muy importante, se considera el único desierto de Europa, verdadero desierto de Europa, pues tenía una especie de complejo de cuál era su tierra. Entonces lo que hicieron fue, a través del Instituto
de estudios almerienses empezar a hacer como charlas de este tipo, gente que venía, me acuerdo que fue uno de los que fueron a poner en valor el desierto, fue González Bernaldez. Hablar allí, cuando ellos me decía uno, Almerino Castro, que fue director de la REMPA durante un tiempo, de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, me decía, impresionante, cuando acabó su conferencia González Bernaldez, poniendo en valor aquellas, no solo los endemismos que había en ese paisaje tan precioso de los Badlands de Almería, sino poner en valor la cultura del agua que tienen allí, que es una cultura del agua impresionante, me la explicaron, me quedé sorprendida, pues, dice, no sabes cómo esto se ha impulsado, ahora no tiene nada que ver, estamos hablando de hace muchos años. Ahora mismo Almería pues no tiene ese complejo, la gente de Almería, de ser una tierra marginal, ni mucho menos. Pero fue una forma de fomentar esa cultura, de fomentar ese afecto, de subirles un poco la autoestima y decir, caramba, si tenemos una maravilla aquí. Entonces eso creo que es fundamental, que es una parte, la parte cultural creo que es un pilar fundamental. Bueno, como estamos en hora, se me ocurre abrir al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Venga. Para allá. Bueno, pues buenas tardes ya a todos y gracias a los ponentes por la charla, ha sido muy, muy interesante. Bueno, yo soy doctor en geografía por la Universidad Autónoma de Madrid, estoy haciendo una estancia ahora en el programa Margarita Sala, en el grupo de investigación de Emilia. Y bueno, mi tesis versa sobre temas muy parecidos a lo que aquí se ha estado hablando, en este caso sobre el paisaje de la costa de Granada, que por su ubicación geográfica y por una serie de condicionantes geográficos tiene una serie de particularidades que lo han llevado a tener unos paisajes muy singulares. Durante siglos, con la caña de azúcar, el único lugar de la Europa continental donde se cultivó caña de azúcar, y ahora con los subtropicales, con el aguacate, el mango, la chirimoya, etc. Mi tesis versa sobre cómo analizar el paisaje desde la identidad o ver qué papel tiene el paisaje en la identidad de la población y, por tanto, en la cohesión territorial. Entonces, viene al caso en el que realizo un proceso de participación, una encuesta tanto con población como con agentes del territorio, y resulta que la población mayor se siente muy identificada con los paisajes del azúcar, que desaparecieron con orientación comercial hace unos 30 años, 20-30 años, y en cambio la población joven se siente muy identificada con los invernaderos, aunque no lo valoren positivamente, que es diferente, ¿no? Podemos sentirnos identificados. Normalmente vamos a estar más comprometidos con aquello con lo que nos identificamos, lo valoremos mejor o no. ¿De qué forma convencemos a la población joven, en este caso el paisaje del azúcar o los subtropicales, que por su singularidad tiene un gran valor, pero el paisaje del azúcar, que prácticamente lo que queda ya es inmaterial, porque material quedan los ingenios azucareros que ahora se están empezando a recuperar, parece mentira que hayamos dejado perder eso, ¿de qué forma convencemos a la población joven de los beneficios a largo plazo de conservar ese patrimonio, si a corto plazo no van a sacar ningún rendimiento económico, porque no nos engañemos, buena parte de la población, si no va a sacar un rendimiento económico de algo, no lo quiere? De hecho, mucha gente decía, me siento identificado con un invernadero, aunque no tenga ningún valor ecológico ambiental, porque me da de comer. ¿Cómo convencemos a la población joven de los beneficios a largo plazo de conservar esos paisajes que hoy ya están casi desaparecidos? No lo dejamos para otro día. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que el ser humano, ¿no? En la sociedad funcionamos con ficciones, ¿no? Relatos, narraciones, ¿no? Mitos. Y algunos mitos no funcionan y otros no, ¿no? Me acordaba también de que la compañera hablaba de Almería, ¿no? Y me acordaba de Campos de Níjar, de Juan Godisolo, ¿no? Que era describía un paisaje totalmente devastado, ¿no? En cambio, Níjar, en la costa de Níjar, ¿no? Porque no está Sierra de Gata, que es una zona súper cool, ¿no? O sea, súper mona. Alguien se ha encargado, ¿no? Bueno, igual no podemos identificar, ¿no? Pero alguien se ha encargado de revertir, ¿no? El mito asociado a los paisajes de Níjar, ¿no? Entonces, trabajamos con la cultura trabaja con narraciones y con ficciones, obviamente, todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pongámonos en la capacidad de generar un relato nuevo, ¿no? Generar un relato nuevo o actualizar el antiguo, ¿no? Para esos paisajes
ligados a la caña de azúcar. Me estaba acordando también de gente como Rodrigo Cuevas, ¿no? Que igual algunos conocéis, ¿no? Nosotros hemos trabajado con él o con Oliver Laxe. Ahora vamos a poner también la peli de Alcaraz de Carla Simón, ¿no? Los paisajes de cultivo también, así la primera mujer que ganó la Berlinale, el oso de oro en la Berlinale. Ellos hacen un análisis social, ¿no? Desde la cultura, para ver qué mitos, ¿no? Están en descomposición y qué mitos nuevos necesitamos también, ¿no? Y a veces algunos de esos mitos triunfan y otros no. Entonces, las ficciones, ¿no? Los relatos que consiguen sobreponerse son estos géneros. Entonces, bueno, quizá el mito o el relato del invernadero, porque la economía neoliberal es muy poderosa, pues igual se va a imponer finalmente. Pero bueno, igual hay que trabajar, ¿no? En esas lógicas de generar relatos o contar relatos a lo hegemónico. Estoy de acuerdo con lo que comenta Benito. Has hecho una pregunta muy difícil, ¿eh? Para ser el final de la sesión. A mí se me ocurre, a ver, no, es que no hay fórmula, es que es muy compleja, pero yo sí que veo en eso que comenta, ¿no? De la encuesta a la población mayor a la población más joven, que sí que tiene que haber un tratamiento o una gestión más intergeneracional. O sea, o no sé si la palabra multigeneracional, pero sí que haya que la gente mayor hable con la gente joven. O sea, hace falta, mucha falta eso. Estamos totalmente desconectados, que quizás sean las nuevas tecnologías otra vez, ¿no? El WhatsApp, el tal, que eso ha creado una brecha de comunicación entre la gente mayor, porque ahora estamos en una etapa de, no de viejos, de superviejos, y el conocimiento del territorio lo tienen los superviejos y las superviejas, pero no utilizan WhatsApp, no utilizan las redes sociales. Entonces yo creo que hay que, no sé, pensar en herramientas y en estrategias que puedan conectar el siglo XXI y los superviejos del siglo XXI, o sea, los jóvenes y los superviejos, porque si no, es que no hay manera de, y ahí encontrar el camino. Pero creo que hace falta esa, ¿por qué no pueden venir la gente mayor a la universidad a enseñarnos? Quiero decir, ¿por qué no? Entonces, se me ocurre como una vía de futurible, ¿no? Que es bastante compleja, pero yo sí lo veo necesario, ese diálogo, ¿no? Intergeneracional. Yo creo que dialogar entre generaciones es un concepto que también seguimos trabajando mucho en la necesidad de combinar conocimientos de diferentes arcos temporales, me parece clave. También la cultura tiene la función de rescatar la cultura o el conocimiento que sigue siendo válido. O sea, lo que no es válido para el presente, no pasa nada, son otras cosas, ¿eh? Está aplicado también al territorio, lógicamente. Sí. Estaba comentando, si me habéis oído, que es una cuestión de patrimonializar, de poner en valor, y es una cuestión cultural. Yo creo, sigo insistiendo, si se quieren conservar ese tipo de paisajes que se están muriendo, que a lo mejor no son los paisajes cotidianos y a lo mejor no son útiles, pero lo patrimonializas, es un constructo social. Es decir, yo patrimonializo esto porque lo he puesto en valor. Quizás sería darles información a esas generaciones acerca del valor que han tenido esos paisajes, que todavía se están manteniendo, que todavía los podemos recuperar, si es que queremos, que al final es una construcción social, ¿no? Y pasa por ahí, yo creo que la palabra clave es la cultura, la patrimonialización, desde mi punto de vista. Bien, pues hacemos una pregunta más que tenemos por ahí y... Acerca un poco el micrófono, sí. ¿Me habéis hablado? Sí, perdón. Yo quería hablar un poco o sea, quería preguntaros sobre el tema de que estaba hablando tu marido, el tema de la patrimonio de los paisajes urbanos. Si en tu experiencia también has comprobado que la patrimonialización simplemente no sirve para conservarlo, en algunos de los ejemplos que nos has contado al principio, que realmente son críticos, ¿qué sentido tiene patrimonializarlo? ¿Qué bondades hay? ¿O qué habría que modificar en la legislación o en el concepto de patrimonio para que esos paisajes tuvieran sentido, ¿no? Y pudiéramos conservarlos realmente vivos, ¿no? No un paisaje que es como totalmente muerto o cambiado, ¿no? Que al final conseguimos el resultado contrario al que pretendíamos, ¿no? Mira. Gracias, Paco, porque ese es un tema que yo lo he pensado mucho. El hecho de que tú, por ejemplo, protejas un paisaje por su valor, pues es una patrimonialización. Pero es una patrimonialización de quién. Porque resulta que la población local, en gran medida, está en desacuerdo.
porque consideran que son todo restricciones y son todo prohibiciones. Entonces, lo que hacen es mantenerse al margen de esa patrimonialización. No lo consideran. O sea, ellos no es su patrimonialización. Es una patrimonialización que viene de la administración autonómica, la central, o como lo quieran ver. O incluso hay veces que hablan del municipio, ¿no? Porque muchas veces no tienen a veces ni claro quiénes están haciendo esas limitaciones. Ellos consideran que es una limitación. Es penoso pensar que un paisaje que ha sido la subsistencia de toda una comunidad durante generaciones, que han moldeado esa comunidad, que han vivido de ella, ahora se sientan ajenos a ese paisaje y que sientan que no les dejan hacer la típica frase, aquí es que no nos dejan hacer nada, ¿no? Por supuesto que tiene que haber unas reglas, tiene que estar reguladas las actividades, ¿cómo no? Pero lo que no puede ser, nosotros tenemos un trabajo en el que se hizo Patricio Sarmiento, en el que con nuestro proyecto, en el que lo que hizo fue un poco, llamábamos, deconstruir los textos de los PORN y de los PRUC de un área protegida y sacar las actividades que se promovían, las actividades que se prohibían. Y bueno, pues es una cosa un poquito compleja, pero en resumen, lo que se vio es que, aparte de que había muchísimas contradicciones en los textos, y lo mismo promovían una cosa que inmediatamente después la prohibían, sobre todo los temas relacionados con temas culturales, ¿no? Los naturales no tanto, pero lo que se consideraba más cultural y más social se prohibía mucho. Al final, lo que vimos es que eran unas áreas protegidas basadas en las prohibiciones y eso no puede ser. O sea, realmente esa patrimonialización que tú me preguntas es una patrimonialización, yo considero, ajena a la comunidad que ha generado ese paisaje que nosotros luego hemos protegido. Y eso me parece grave. Creo que es lo más grave que yo he visto. Esa desvinculación de, a ver, yo digo lo protejo y perdona, pero tú la vaca ya no la pones ahí. O me ha pasado con lo que me comentaba Rodrigo, ¿no? De cosas personales ya, pues tienes amigos ganaderos, pues un amigo ganadero que tiene unas cuantas vaquitas, porque hoy en día la gente poca cosa tiene. Se le rompió el muro de piedra y entonces él se puso a arreglarlo. Y le pusieron una multa. Entonces me decía, ¿pero qué hago? ¿Que se me vayan las vacas a la carretera? No sabía, estaba indignado. Le pusieron una multa por arreglar el muro. Pues cosas así. O sea, otro amigo ganadero que alquiló la dehesa de un municipio, Miraflores de la Sierra concretamente, municipal, que está dentro del área del parque, el parque regional y en el área este de transición del parque nacional. Y este alquila la dehesa, mete una ganadería ecológica. Es un ingeniero agrónomo que tiene su estudio y lo hace por pura afición. Y bueno, prácticamente lo tiene que dejar, porque realmente cuando quiere pedir que le pongan una puerta para que no se salga el toro, que se pelea con el otro toro, pues 2 años hasta que le dicen, ya se me ha muerto el toro, ya ha matado el toro, los toros grandes estos de cría, ¿no? 2 años hasta que le dijeron, oye, qué es buena noticia, te dejan poner una puerta. Entonces, esa desvinculación de la administración con la población rural, eso hay que agilizarlo y eso hay que dinamizarlo, eso tiene que ser fluido. Ellos tienen que pensar que sigue siendo su territorio, que consideran que se lo han quitado en gran medida mucha gente, ¿no? Están muy desvinculados. O sea, al final, la economía de esos pueblos empieza a ser de servicios totalmente. Pasa, nosotros tenemos también un trabajo en el que vemos cómo pasan los servicios ecosistémicos de ser de abastecimiento y regulación principalmente a servicios del sector servicios culturales, pero del sector servicios, o sea, la gente pasa a tener su bar, pues tiene que vivir, y esa es la idea. Los ganaderos están muy muy machacados, muy desmotivados, muy habría que hablar con ellos, por eso digo que debemos hacer un trabajo con entrevistas. Se consideran muy presionados, esa es lo que a mí me han transmitido. Y entonces eso para ellos no es una patrimonialización, es todo lo contrario, yo creo. Sí, yo respondería que no es muy rápido, ¿no? Yo creo que las categorías o las formas tradicionales de protección del patrimonio funcionan muy bien para determinados bienes, para una zona arqueológica, para un jardín histórico, para un monumento, ¿no? Pero aplicarle a un ser vivo como es el paisaje, esas formas tradicionales de protección, pues me parece como una contradicción en los propios términos, ¿no? Eso por una parte. Y vuelvo a insistir en la primera hablar del paisaje, siempre en todo caso como categoría patrimonial o categoría cultural. Hablamos más de formas de acción en el territorio que tienen que ser participadas socialmente, ¿no? De arriba abajo, únicamente, a través de categorías estancas de protección, que están en los usos culturales, ¿no?
Entonces, la participación de las personas que en el territorio es clave para generar procesos de gestión que sean realmente válidos, sostenibles, duraderos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues una, venga. Sí. Gracias, Conchita. Concha, que es compañera y buena amiga, ¿no? Bueno, yo también solo unas palabras de agradecimiento. Agradecimiento a los ponentes de hoy, a los miembros de la mesa, a los de las mesas que hemos tenido los días pasados. Hemos querido empezar un poco con este ciclo de mesas redondas, esta celebración lúdica, ¿no?, de los 25 años del CIAT, del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional. Y bueno, la verdad es que nos ha dado, yo creo que la oportunidad, ¿no?, estos días de compartir opiniones, experiencias, sobre las cosas que habéis contado hoy, ¿no?, sobre las relaciones entre la tradición, el paisaje, el oficio, en fin, temas todos centrales del trabajo que efectivamente hemos hecho en estos años, que están aquí recogidos en esta memoria de actividades que también está en la página web del centro. Y que, bueno, son en el fondo ejes o líneas temáticas en las que hemos trabajado, que vamos trabajando muchos años y queremos seguir trabajando. En los meses venideros vamos a intentar culminar una pequeña exposición con algunas de las cosas que hemos hecho, que intentaremos montar aquí en la escuela y también en Segovia, en la sede del centro en Boceguilla. Y queremos también desarrollar un simposio en el que nos gustaría muy especialmente, ¿no?, que participaran estudiantes de posgrado, doctorandos, en fin, la generación que se está incorporando, yo creo que ahora, a este debate, y que es muy necesario, ¿no?, que contribuya de manera clara, bueno, pues a poner en marcha las líneas de investigación que nos van a ayudar a llevar a buen puerto algunos de los temas, ¿no?, y proyectos que comentabais ahora mismo, ¿no? Yo creo que, como se ha dicho aquí, tienen que ser proyectos con participación de los ciudadanos, con implicación, y en eso, pues yo creo que las instituciones, no solo las académicas, también la administración pública, las asociaciones, etcétera, tenemos que hacer una labor de apoyo, de encauzamiento y de respaldo, pero al final las iniciativas tienen que salir con la gente y hay que implicar a la gente. Así que, bueno, por mi parte, simplemente dar las gracias a los responsables de las mesas, a Alejandro García Hermida, que moderó la primera mesa, Antonio Rivera, y a todos los invitados que hemos tenido y que nos han trasladado desde un montón de visiones, de profesiones, de posiciones en distintos ámbitos, ¿no?, pues nos han ido trasladando un montón de elementos de gran valor que nos agradecemos. Un saludo también y muy agradecidos a los que siguen estos encuentros por internet. Ya sabes que estamos transmitiendo todas las mesas a través de internet y de la escuela, y ha habido momentos de hoy, de otros días, que hemos tenido muchas más personas online que presentes en la sala por motivos obvios, aunque hoy por fin podemos quitarnos la mascarilla, y yo creo que es el primer día después de 2 años, ¿no?, que estamos un poco todos como con la incertidumbre si debemos o no quitarnosla, ¿no?, hasta qué punto estamos con ese. Así que, bueno, muchas gracias de verdad a los invitados, gracias a los asistentes, y os mantendremos informados de las cosas que van a suceder. Muchas gracias.